lo que vendrá. Llegó la hora de que derribemos el muro que no quiere separar. Por más que quieran derrotarnos, somos hermanos en este suelo, suelo infernal. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo le va, hincha de San Miguel? Aquí estamos, Enzo Rivero, quien les habla. La voz de los relatos en la jornada de hoy. No podemos estar desde Madryn, pero sí estamos acá. Estamos acá desde los estudios del Atlético Sports para compartir con ustedes todas las alternativas del partido entre San Miguel y Brown de Madryn. Guillermo Brown de Madryn. En una jornada que, sinceramente, le genera muchísimo al hincha de San Miguel. De eso estoy seguro, porque le genera mucho al hincha del Trueno Verde saber que se ha viajado, saber que una gran aglomeración de personas hoy están allí en Madryn para alentar al Trueno Verde. No hay visitantes, es una realidad, pero San Miguel, recuerdo en aquellas frases en cancha de Platense donde se dijo: vamos a invadir en todos lados, así que prepárense. Un saludo para todos los que están prendidos con nosotros a la transmisión. Le contamos que, bueno, obviamente no va a haber la imagen. La imagen no está nunca por un tema de derechos que tiene el multimedio. Pero nosotros hoy no hemos tenido la posibilidad de viajar a Madryn. Estamos desde nuestros estudios y estoy en comunicación telefónica con mi comentarista, el señor Gustavo Osti. Gustavo, muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enzo? Buenas tardes a todos. Como decías, estamos acá para transmitir todas las sensaciones del partido. No pudimos estar allá, pero bueno, vamos a estar haciendo el aguante desde acá. Y bueno, vamos a ver cómo se presenta el partido. Por lo que tengo entendido, bueno, es una ciudad donde hay mucho viento, así que el viento también parece que juega un papel importante en el partido. Vamos a ver cómo está el clima hoy. Pero bueno, nada, con toda la fe y bueno, esperando que San Miguel pueda repetir o por lo menos seguir el camino este del buen juego y bueno, que se ve también reflejado en el resultado, ¿no? Que últimamente también por ahí le está faltando siempre la última puntada y bueno, esperemos que hoy los delanteros se puedan destapar. A veces de a ratos no. Ahí está, habíamos perdido el sonido. Por ahí el Trueno Verde de a ratos
se le complicó, por así decirlo, y hasta ahí nomás, porque es fue obvio, fue evidente que San Miguel no mereció perder el último fin de semana. San Miguel fue más, ¿sí? San Miguel fue más el último fin de semana ante San Martín de San Juan, en un partido que, valga la redundancia, no fue lo que se esperaba en cuanto a la complicación, ¿no? No fue lo que se esperaba en cuanto a lo que podía llegar a ofrecer San Martín de San Juan, Gustavo. Sí, es así. Así que bueno, vamos a ver hoy cómo será el partido. La verdad que sería buenísimo que también pueda traerse un buen resultado de Puerto Madryn, ya que el de arriba perdió. Así que si también tuviera un triunfo hoy, se acercaría bastante al puesto, al primer puesto, y bueno, y ahí ya, viste, es como que te das el pujoncito para saber para qué estamos. Obviamente que la realidad es que San Miguel tiene que estar al punto para la permanencia, pero viste cómo es esto, o sea, después ganas un par de partidos, ya estás ahí arriba y bueno, ya es otra la motivación. Así es, correcto, Gustavo. En un ratito vamos a darle la bienvenida a Alicia, quien también se va a sumar a la transmisión del Atlético Sports. Relata Enzo Rivero, comenta Gustavo Osti. Alicia Carrizo va a estar encargada de lo que va a ser todas las alternativas del campo de juego. Ustedes van a observar la placa, ¿sí? La misma placa que tienen en este momento en pantalla va a ser la placa que va a ser la placa de partido. Obviamente lo único que no pudimos terminar de administrar fue el tema de del cronómetro. Diariamente vamos a estar repasando cuántos minutos van, diariamente vamos a estar repasando las situaciones de gol y demás. Vamos a tratar de tener alguna conexión. Tengo gente en Madryn, ¿sí? Con la cual después vamos a tratar de ver si podemos hacer una llamada telefónica o algo en lo cual podamos compartir también con ustedes todas las emociones vividas allí, a donde San Miguel hoy hace de visitante ante Guillermo Brown. 10 minutos nos separan. 5 minutos en realidad nos separan del partido, estamos a la espera de que nos aparezca la imagen en pantalla. Tenemos en cuenta que, bueno, desde los estudios nosotros lo que estamos haciendo es visualizar, ¿no?, la pantalla, y de ahí, en más, poder transmitirles a todos ustedes lo que suceda, ¿no? Poquito difícil, Gustavo, pero bueno, no sé si vos también estás de la misma que yo. Estamos ambos esperando las imágenes. Vamos a repasar rápidamente entonces los titulares de San Miguel. Gustavo, ¿te parece? Vale, buenísimo. Bueno, vamos con los titulares de San Miguel. Número 1, Pucheta. Número 2, Rentería. Número 3, Peter Gansel. Número 4, Manenti. Con el número 5, Cravero. Número 6, Cardoso. Número 7, Antunes. Número 8, Bastigeli. Número 9, Rizzo Patrón. Número 10, Luján. Y número 11, Sosa. Prácticamente me parece que es el mismo equipo que jugó el último partido. Así es. Y vamos también rápidamente, si te parece, Gustavo, con los titulares del equipo local. Así forma en esta tarde el equipo de Lemos. Así forma Guillermo Brum de Madryn. Con el número 1, Giovini. Número 2, Bazana. Número 3, Jorge Gorgerino. Número 4, Torres. Número 5, Marín. Número 6, Riquelme. Número 7, Machado. Número 8, Funes. Número 9, Galeano. Número 10, Loaiza. Y número 11, Fernández. Así es entonces, los 11 iniciales del equipo de Madryn, los 11 iniciales del equipo de los Polvorines. Estamos al aire, entonces, Enzo Rivero, la voz de los relatos en la jornada de hoy, aquí por el Atlético Sports, Gustavo Osti con los comentarios, Alicia Carrizo, le mandamos un saludo grande a toda la gente, ¿sí? A toda la gente que se prende, que está con nosotros, como siempre, como en cada transmisión del Club Atlético San Miguel. Vamos a repasar algunos saluditos, Un saludo para Daniel, que nos dice aguante el trueno verde, el soldado de Tyson, hoy hay que ganar, claro que sí, vamos, todos juntos por el mismo sueño. Facundo Nieva, vamos San Miguel, nos dice trueno verde de mi vida. Marco Fernández también nos manda sus saluditos. María, vamos verde. Javier Sotelo, vamos San Miguel, hoy hay que ganar. Vamos San Miguel que ganamos, lo mismo nos dice Walter Matías Sosa. Anselmo que le dice aguante San Miguel desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Vamos trueno, nos dice Erika Corbalán. Walter Matías Sosa aquí con mi amor esperando el trueno verde. Un saludo grande para la familia. Claudio Morán desde Merlo, San Luis. Qué grande, cabezón, un saludo grande. Cabezón, crack, un ídolo, más que un ídolo, un amigo. Cabezón Morán, le mando un saludo muy, pero muy grande. Tiago nos dice, vamos San Miguel, vamos Trueno Verde, saludo de los pibes de La Pinta. Nos dice Cali Furioso, también le mandamos un saludo. Claudio Gabriel Fernández, siempre agradecido de todo lo que hacen con su transmisión. Vamos chicos,
vamos San Miguel, vamos Trono Verde que tenemos que ganar, nos dice María Lorena Correa. Román Pogonza, vamos San Miguel. Bueno, Marcela nos pregunta por qué no lo pasa, es obviamente es una obviedad, ¿no? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, no podemos transmitir el partido por una cuestión de derechos y obviamente nosotros no estamos en Madryn, ¿sí? Para poder compartirles a ustedes todas las... Nos encantaría, ¿no? Pero no podemos, Gustavo. No estamos en Madryn para compartirles todas las alternativas, pero de todas maneras estamos desde nuestros estudios para llevarles a ustedes todas las emociones, ¿sí? Del partido entre San Miguel y Guillermo Brown de Madryn. Estamos a la espera de la salida de los equipos. Una temperatura, si se puede decir, agradable allí en Madryn, en una cancha que de a poquito va tomando color. Un lindo estadio, el de Guillermo Brown de Madryn. De a poquito va tomando color, de a poquito la gente se va acercando. Veo un puñadito ahí en la pantalla que tengo otorgada gracias a la transmisión. Un puñadito de gente, un puñadito grande, ¿no? De gente allegada a un costado. En, como decíamos Gustavo antes, para repasar rápido, una... ¿Cómo se puede decir? Una expedición, ¿no? De la gente de San Miguel, increíble lo de la gente de San Miguel que concurrió a Madryn. Sí, la verdad que sí, bueno, mucha expectativa, obviamente, primer partido después de muchos años fuera de Buenos Aires. Creo que la última vez que jugamos ahí en el sur fue en el año 93, me acuerdo. Creo que fueron las semifinales con Germinal de Rawson. Bueno, no es Chubut, pero creo que es Río Negro, pero bueno, cerca. Así que, nada, me llega mucho recuerdo de ese partido. Y bueno, vamos, lo que es la convocatoria de Brown de Puerto Madryn, si es mucha, es poca, pero la verdad que si no es mucha, es poca, se van a hacer sentir los hinchas de San Miguel. Porque la verdad que fueron muchos, y bueno, ojalá no tengan problemas para ingresar, para que bueno, semejante viaje, que la gente de Puerto Madryn ahí se porten con los hinchas y bueno, y puedan recibirlo de la mejor manera. Así es, cuando aparece el cuadro local. Y también así mismo aparece San Miguel en el campo de juego, el Trono Verde. Aquí está el equipo de los Polvorines, aquí está el equipo de Gustavo Scolioni con las ilusiones renovadas. Como siempre, como cada partido, fecha número 7 de este torneo de la Primera Nacional del Fútbol Argentino. Aparece San Miguel, aparece Brown de Madryn. Una muy linda camiseta de Brown de Madryn, catalogadas en los últimos días como una de las mejores que han salido en el fútbol argentino. Lo vemos también a Scolioni dirigirse al banco de los suplentes. Por lo que veo algunas camperitas ahí. Se ve que está bastante fresco, ¿eh? Le pido a Gustavo, por favor, si puede en algún lugar, en algún dispositivo, conectar la transmisión y decirme si se está escuchando bien el sonido ambiente, para si no corregirlo desde cero. Y la verdad, una emoción terrible, ¿eh? Ver a San Miguel en esta categoría y que encima podamos tener la fortuna, ¿no? De tener estos viajes. Hoy no nos tocó a nosotros, pero el próximo fin de semana seguramente estemos cuando San Miguel visite el Boys. Y el próximo fin de semana visitante también, seguramente vayamos a Paraná para también acompañar a nuestro querido Trono Verde. Estamos en las tratativas para ver de qué manera vamos a llegar. Pero tiene su cantincha de San Miguel que de alguna manera u otra nosotros vamos a estar con ustedes para compartirles siempre, siempre todas las alternativas que nos deje nuestro querido San Miguel, todas las alternativas que nos deje el equipo que hoy dirige tácticamente Gustavo Scolioni. Vamos Verde de mi vida, vamos, vamos que se puede, vamos que hoy arranca otra cosa, arranca otra historia. Estamos a la espera del arranque del partido, nosotros desde el estudio, ellos desde la cancha. Seguramente nos dejen representados con orgullo, como siempre. Y pase lo que pase, vamos a estar con ustedes. Vamos, Gustavo, ¿eh? Se viene San Miguel, se viene Brown de Madryn. En un ratito, cuando ya llegue nuestra colega Alicia Carrizo, le vamos a dar la bienvenida. Mientras tanto, estamos a la espera. Sí. Hola, Enzo, buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Fuerte y claro. Buenísimo, bueno, acá sumándome a esta transmisión, le damos, no sé si ya le diste la bienvenida, pero le damos la bienvenida a los que se van sumando a esta fecha número 7 histórica, ¿no? Porque es la primera vez, que, no sé si ya lo dijiste, pero bueno, para mí es toda una novedad que es el primer partido que se
juega fuera de la provincia, y eso es algo histórico. Exactamente, cuando el árbitro va a dar el pitido inicial y ya está jugando San Miguel y Brown de Madrid, ya está jugando el Trueno Verde, Guillermo Brown, allí en el sur de nuestro país, el Trueno Verde busca una victoria, su primera victoria como visitante en la Primera Nacional. Había una falta cercana a la mitad de la cancha que la recibía la Federico Marín. La pelota la va otorgando para el costado derecho donde está jugando Nicolás Brazana. La entrega justamente por la diestra donde está recibiendo Federico Torres. La pelota viene hacia adelante tratando de buscar allí la posición de Camilo Machado. El que cerraba era Cardoso, finalmente rebotaba último en Camilo Machado. La pelota se pierde por el fondo. Hay salida para nuestro arquero Joaquín Pucheta. Salida para San Miguel Gustavo en el inicio. Bueno, vamos a ver ahí cómo se ubica el equipo, por ahora tranquilo, así que bueno, esperemos a ver cómo se pone el equipo en la cancha. Nosotros acá todavía no tenemos acceso a la transmisión, así que bueno, apenas tengo un acceso te hago el comentario. La pelota que sale hacia el costado derecho, quien va dominando la pelota es Federico Torres. Torres que va tratando de entregar hacia adelante. Quien recupera esa pelota es en la mitad de la cancha el jugador número 5, Thiago Cravero. La va queriendo dejar Cravero, la pelota que rebota finalmente y le queda a Dixon Rentería. Rentería la pone hacia adelante, cercano a la mitad de la cancha, quien recibe de espaldas es el número 8, Carlitos Batigeli. Recibe la falta, sancionada por el árbitro principal del partido. Y tiro libre para San Miguel en el minuto 22 de juego. Por ahora todo sigue 0-0 en el inicio. Aquí en Madryn, bueno, eso es en Madryn, nosotros desde aquí. Sale Cardoso con la pelota, la va entregando para la posición ahora de Dixon Rentería. Rentería la va dejando para el sector derecho donde está jugando Francisco Manenti. Manenti que sale hacia adelante, el hombre que convirtió el último gol para la Bonilla en San Miguel. La pelota que viene hacia adelante termina en la posición del arquero Giovini. Hay salida para Guillermo Brown de Madryn, partido 0-0, minuto 48, minuto 1:50 de juego tenemos. Se mete a jugar entre los centrales el número 5, Federico Marín. La va entregando para la posición ahora de Román Riquelme. Riquelme la deja para Giovini, presionaba Diego Sosa. La pelota sale por la izquierda, presiona San Miguel con Luján. El balón pasa por la derecha. Quien va sacando hacia adelante es el número 4, Federico Torres. Rebota finalmente en la marca de Martínez Grance. El balón se pierde por un costado. Hay lateral que pertenece ahora a Guillermo Brown de Madryn en el inicio. Cuando tengas la transmisión ya y que estás acomodado, Gustavo, querido, Vos avisame y nosotros te damos el pie. La salida que sale justamente por el costado izquierdo, que más dominando ese balón en posición ofensiva es Cristian Gorgerino. Se viene con la pelota Gorgerino, la va entregando justamente para el número 7, Camilo Machado, que cambió de lado. No podía Machado, si podía recuperar la pelota Antunes la pone para Sosa. Firme la recuperación. El número 6, les estoy hablando de Román Riquelme. Al lateral que pertenece. Ah, bueno, finalmente es para Madryn. Estaba con que era para San Miguel. Dominando la pelota del volante central, se estoy hablando de Federico Marín. Marín la va entregando hacia atrás. Quien domina es el número 6, Román Riquelme. Riquelme la deja para Nicolás Bazana. Bazana controla la pierna derecha. La va dejando por la diestra para Federico Torres. Torres que la hace rebotar. Allí buscaba la pelota Brian Rizzo Patrón. Rizzo Patrón que la va jugando para Cravero. Cravero que sale hacia adelante. Quien se mueve con él es Carlos Batigeli. Batigeli que se mueve. Sigue Batigeli con la pelota. Insiste el Trueno Verde buscando la pelota del número 10, Luján. Luján que va dejando la pelota por dentro. Rebota con Martínez Gran. Se recibe para mí una falta dura, Luján, Dura falta contra Luján. La va dominando Gran, se la va dejando para Cardoso. Cardoso sale hacia adelante, sigue driblando Cardoso, pelea Cardoso. Está tirado Luján todavía, se va reacomodando. De a poquito el número 10 de San Miguel recibió una dura falta por el costado izquierdo, la cual el árbitro no sancionó. Gustavo, ¿ya te tengo? Ya estamos, ya tenemos la transmisión. Dura la falta, ¿no? Que recibió Luján. Sí, muy dura. La verdad que, bueno, era para amarilla, pero bueno, como siempre pasa, apenas arranca el partido, por ahí el árbitro se guarda las amarillas para después. Hay salida para Guillermo Brown de Madryn. El encargado de esa pelota detenida será el número 2, Nicolás Bazana. Quien se mueve por el costado izquierdo para recibir esa pelota es Román Riquelme. La va dominando el número 5, primero Federico Marín. Marín la va dejando para la posición ahora de Riquelme. Riquelme para Gorgerino. Este mete el viandazo largo, pierna zurda hacia adelante. Buscando por la izquierda, Camilo Machado. Se frena Machado contra la marca de Antunes. Machado que la deja atrás. El pase que viene por dentro, cuidado que se viene Brown. Dominando la pelota número 5, les estoy hablando de Marín. Marín que cambia de frente de lado a lado para que conecte con Federico Torres. Torres que domina pierna derecha, se viene Torres en el mano a mano con Grance, sigue Torres, quiere llegar hasta el fondo, interceptaba, allí viene la marca, el central de San Miguel, estoy hablando de Facundo Cardoso, hay lateral para Guillermo Brown de Madryn. Alicia, prepárame, y cuando tengas, vamos con los suplentes de ambos equipos, tenemos 4 minutos 30 de juego, el partido sigue 0-0 en Madryn, habrá lateral por la derecha, no veo que, no, me estoy perdiendo lo que pasó con el árbitro, creo que Luján se está quejando de la infracción anterior, en línea estaba cerca, tanto en línea como el árbitro, y nadie la había visto, Gustavo. Había sido una falta dura.
El lateral que va a ser ejecutado por el costado derecho, que lo va a hacer, es Federico Torres. Torres que mete el lateral hacia adentro, dejando para que vaya buscando a Maximiliano Loaiza Sacud. El ex hombre de defensa que mete la pelota hacia adentro del área. Viene el centro adentro. Se había ido la pelota por línea de fondo. Hay salida para San Miguel. Saque desde el arco que va a realizar Joaquín Pucheta. Partido en 5 minutos. Sigue 0-0, Gustavo. Sí, 0-0. Bueno, por el momento el partido parejo. Así que nada. Vamos, si querés, con la suplente de San Miguel. Vamos, Alicia, voy con vos. Vamos, sí, la suplente de San Miguel, número 12, Alan González, número 13, Ariel Quites, 14, Federico Real, 15, Matías Benítez, 16, Ezequiel Melillo, 17, David Müller, 18, Gabriel Sánchez, 19, Facundo Melillo y 20, Martín Battesini. A sacar esa pelota al arquero de San Miguel, les estoy hablando de Joaquín Pucheta, quien fue amonestado, Fue amonestado Pucheta, recién por protestarlo al árbitro. Ahí veo, o parecería ser como que hay viento, ¿no? Porque la pelota se está frenando bastante. El balón que viene arriba buscando Rizzo Patrón, la quería peinar Rizzo Patrón, controlaba con el pecho el número 6, Román Riquelme. La pone hacia adelante, quien devolvía de cabeza era Thiago Cravero. Queda el balón para la posición ahora de Francisco Funes. Funes que la va entregando hacia atrás para Cristian Gorgrino. Este pone hacia adelante, gana muy bien Rentería. Rentería que la quiere tirar para Rizzo Patrón. Había una falta que el árbitro para mí no sanciona. Balonazo arriba de Thiago Cravero para despejar esa pelota. Parece que es fanático de Siga Siga el árbitro del partido. Todo sigue 0-0, 6 minutos 15. Sale Brown de Madryn con la pelota. La va dominando Nicolás Bazana. La va entregando por dentro para la posición ahora de Federico Marín. Marín que juega por el costado izquierdo para que el que domine esa pelota sea Román Riquelme. Este se frena y va dejando la pelota con Giovino. Giovino controla con pierna zurda. La va dejando hacia adelante. Quien domina la pelota es el número 5 de nuevo, Federico Marín. Marín que la deja muy bien, limpia, para que aparezca Francisco Funes. Funes que quiere jugar por dentro. No encontraba Machado. Sacando la pelota a medias Manenti. Le queda valor a Funes. Funes la deja para Machado. Costado izquierdo viene el centro de Machado. La pelota que se va a perder por línea de fondo. La dejaba, la aguantaba, mejor dicho, el central de San Miguel, les estoy hablando de Cardoso. Hay salida para el trueno verde. Bueno, ahí vemos, bueno, que a San Miguel le cuesta encontrar la pelota. Por ahora lo está dominando un poco Brown de Puerto Madryn. Así que ahí tiene que estar atento San Miguel, porque la llegada ahí por las puntas, muchos centros. Y bueno, gracias, por suerte fue un centro malo. Pero bueno, también se tiene que quedar ahí en las puntas. Saludo grande para toda la gente que se sigue prendiendo la transmisión. Quien va sacando esa pelota, Joaquín Pucheta, la va poniendo hacia adelante, 7 minutos 18. El balón que viene hacia arriba, busca el trono verde. La va aguantando como podía Luján, gira Luján, se viene Luján, siempre Luján. La deja para Martínez Grance, Grance por el costado izquierdo, se viene San Miguel. El centro de Grance, a la mano de Giovino. A la mano de Giovino, el arquero de Guillermo Brown de Madryn. Lo tuvo San Miguel, llegó el trono verde. Bien, bien ahí San Miguel, también atacando, devolviendo ahí gentileza. Bueno, fue parecido al ataque que tuvieron ellos en el minuto anterior. Así que bien, bien por ahora. Vuelvo a repetir, parejo el partido, está ahí de vuelta, así que San Miguel está insistiendo. La pelota viene por el costado izquierdo, que lo va dominando, es el número 3. Les estoy hablando del jugador Cristian Gorgrino. Cambia de frente de lado a lado, buscando el número 10, Maximiliano Loaiza Sacud, ex hombre de Defensa y Justicia. Balón se pierde por un costado del lateral. Chicos, si tienen ahí del otro lado algún dispositivo en el cual me comunique si se escucha bien el sonido ambiente, sí, para que nos avisen, para ver si está saliendo prolija la transmisión como nosotros queremos otorgársela al hincha de San Miguel. El estadio Raúl Conti, está jugando el trono verde en Madryn. San Miguel 0, por ahora San Miguel 0, en 8 minutos 25, Guillermo Brown de Madryn 0. Lateral por el costado izquierdo, quien va a ser el encargado, si no veo mal, es Cardoso. Quien se mueve por delante es Martínez Granza. Se mueve también Luján. La pelota viene hacia adelante a buscarlo a Luján. De cabeza le volvía la pelota a Román Riquelme. Riquelme que la saca. Le queda Luján adentro del área. No tiene San Miguel. No llegó Sosa. No llegó Sosa limpio para recibir esa pelota. Había aguantado la marca del número 2, Nicolás Bazana. Insiste San Miguel de a poquito sin encontrar la pelota. Pero empieza a hacerse ofensivo el trono verde, Gustavo. Sí. Ahí bien, bien. Ahí San Miguel atacando. No dejándose llevar por delante. Casi lo toca. La verdad que el defensor ahí lo dejó, le picó mal, pero bueno, si lo tocaba era penal. Centro de Martínez Grance, la pelota que rebota finalmente la marca del número 4, Federico Torres. Ahí lateral para San Miguel, insiste el trueno verde. Insiste el trueno verde de manera prolija. Y va hacia adelante San Miguel a su manera, pero va hacia adelante el equipo de los polvorines.
La pelota que finalmente va a venir de Dixon Rentería por el costado izquierdo. El lateral lo va a hacer Dixon, lo va a meter al área. Lateral de Dixon al área. Busca Rizzo Patrón. El despeje queda bollando. Insiste San Miguel, el centro de Sosa. Giovino se queda con esa pelota. El arquero de Brown de Madryn. Y sale rápido al contragolpe. Buscando la posición ahora de Camilo Machado. Se viene Machado por el costado izquierdo. Insiste Machado. La velocidad de Machado hacia adelante, una bicicleta. Tiró Machado, perdió la pelota. Con Francisco Manenti el balón se pierde por un costado. Y lateral para los de Polvorines. Vamos también ahí, vienen apretando ahí las marcas, hace que el equipo contrario pierda la pelota, así que bueno, también tiene que seguir existiendo ahí por la punta. Igual lo veo bien a Rizzo Patrón, lo veo muy activo, así que ojalá le llegue algún centro, ahí tienen que aprovecharlo, algún centro ahí de los laterales, porque lo veo activo a 9 también. Saludo ahí, mi amigo Kevin, me trajo, amigo, usted está invitado a ver el partido si quiere, ¿eh? Si quiere venir, entrar y ver el partido, usted está invitado. Me trajo un refrigerio, un crack, mi amigo, ¿eh? Bueno, hay salida entonces ahora por el costado derecho, favorable para San Miguel. El lateral lo va a hacer Dixon Rentería. Va a ejecutar hacia adelante buscando la posición ahora de Brian Rizzo Patrón. El lateral que viene hacia adelante, la conecta con Rizzo Patrón. Hace un jueguito Luján, que mirá lo que hizo Luján, distinguido. Se viene San Miguel, la recuperación... Le queda apoyando Rizzo Patrón de taco para Luján. Se frena Luján. El centro viene de zurda de Luján. Martínez Grance por atrás. Le queda Sosa, mira vos. No le quedó limpia Sosa en ningún momento. Finalmente le cayó la pelota al número 10, Maximiliano Loaiza. La pone hacia adelante, obligado a cerrar Rentería. Va hacia adelante el Trueno Verde, Gustavo. Y esto me gusta. Sí, ahí tiene que seguir existiendo. Bien ahí los centros. Obviamente que Luján ahí tiene que dirigir la batuta. Ahí... ya demostró la categoría recién en esa jugada, así que hay que seguir viendo ahí, dársela al 10. Balón que viene hacia adelante, recuperaba la pelota con falta, según lo que dice el árbitro, recuperaba la pelota el hombre de Madryn. Hay tiro libre para San Miguel, cercano a la mitad de la cancha, el encargado de ese balón va a ser Francisco Manenti. Alicia, ¿tenemos los suplentes de Madryn? Así es, número 12 Soria, número 13 Velázquez, Carrera, 14 Velázquez, 15 Chaveso, 16 Pérez, 17 Huerto, 18 Silva, 19 Jara, 20 La Encina. Qué linda ciudad Madryn, ¿no, Gustavo? ¿Cómo es, no? Qué linda ciudad Madryn, digo. Sí, ahí estaba viendo las imágenes de los hinchas. La verdad que sí, es una ciudad muy, muy linda, turística. La época de las ballenas, así que no sé si será la época de las ballenas ahora, si pudimos mirar con los pinchas, pero creo que no, creo que es otra la época, así que muy linda la ciudad. Y en este momento con una temperatura de 21 grados, nada que ver a lo de acá a Buenos Aires, está un poquito caluroso. Bueno, algo pasó, quedó tirado Giovino, no vi lo que pasó, sinceramente. Quedó tirado, pidió cambio. Sí, pidió cambio. Bueno, sí. Hay malas noticias en Brown de Madryn. El arquero titular acaba de pedir el cambio. Tío, me perdí la situación porque yo lo único que vi fue que despejó. Y me perdí de la situación completamente. Lo cierto es que acaba de pedir el cambio el arquero Sebastián Giovini. Ya se está moviendo para ingresar Soria. Ahora, por cómo los compañeros se toman la cabeza, parece algo grave, Gustavo, Sí, estamos viendo que es algo grave y bueno, no sé, hay que ver, la verdad que en las imágenes no se vio qué pasó, pero se ve que es una lesión en el isquio, por lo que se ve en la imagen, es atrás de la pierna, así que seguramente ha sido un desgarro. Y ahí lo vemos a Soria que está precalentando para ingresar. Muy bien, la verdad me perdí totalmente la... Ay, aguantame Gustavo, me perdí totalmente la situación. Sí, decime. Recordemos que el equipo también tiene un modelo lesionado que no pudieron ser parte del plantel. Lo tenemos a Agustín Pereira, que sufrió un desgarro en el aductor, medio de la pierna derecha, y bueno, también lo tenemos fuera del equipo a Matías Rojas, que estaba con estado febril, parece. Bueno, así es. Bueno, la verdad, como digo, me perdí la situación. Pero bueno, se viene el arquero entonces, Alicia. En un ratito lo vamos a repasar. Estoy acá acomodando algunas cosas. A ver.
Ahora sí. Sí, sí, Alicia. Sí, sí. Estaba yo corrigiendo algunos temas de sonido aquí con la consola. Sí. Bueno, pero está muy mal, está muy mal el arquero. Estaremos atentos a lo que nos comunique el parte médico. Va saliendo con la pelota, mientras tanto Brown, la pelota le va quedando al número 2, les estoy hablando de Nicolás Bazana, controla Bazana, el primer central de Guillermo Brown de Madryn, la va entregando para su arquero Soria, de primera juega por el costado izquierdo, sale con la pelota Guillermo Brown, a buscar esa pelota Samiguel, presiona Samiguel, trata de morder con Cravero, falta, es lo que dice el árbitro del partido, tiro libre para Brown. Sale con la pelota Federico Torres, la pone hacia arriba Torres, va a lo largo por la derecha, insiste Madryn, el centro adentro del área, rebota finalmente la marca de Cardoso, hay tiro de esquina peligroso, Gustavo, que pertenece a Guillermo Brown de Madryn. Sí, sí, la verdad que bueno, ahora se planchó un poco el partido, bueno, se sufrió un poco el partido, la lesión del arquero, así que vamos a ver, ahora por lo menos ahora tiene un corte que produce un pelotazo, vamos a ver ahí cómo defiende San Miguel. Mete toda la gente en el área chica, toda la gente en el área chica, metió Brown de Madryn, cuidado, esto puede ser peligroso, le va a pegar Machado, hay situación complicada para San Miguel, iba Madryn, la pelota va a ser ejecutada por Machado, todo Madryn en el área chica de San Miguel, cuidado con esto, el centro que viene cerrado de Machado, gana Rentería para sacar esa pelota, muy bien Dixon, se ve el contragolpe, el trono verde ahora, sale muy bien Diego Sosa con la pelota y va San Miguel, va, vamos verde, vamos, tiene contragolpe San Miguel, por el otro lado lo veo Rizzo Patrón, insiste Luján, perdió la pelota el número 10, le queda la pelota Grance, Grance para Luján, el U de Luján, sigue Luján con la pelota, la perdió Luján, mira vos, la perdió Luján, sabés que era bueno, entraba por el otro lado solo Rizzo Patrón, era buena el contragolpe que tenía San Miguel, meter tanta gente en el área chica también es complicado para un contragolpe. Lo tuvo San Miguel en la contra. Y sí, bueno, eso es lo que tiene que aprovechar San Miguel. Si Brown va para adelante sin los córner, deja solamente un jugador abajo, ahí tiene que dejarlo también a Luján. Ahí mano a mano, porque sabemos que mano a mano Luján gana. Balón que viene largo por el costado izquierdo a buscar a Machado, cierra bien Rentería, muy bien Rentería para sacar esa pelota, la saca Dixon, la pelota que queda boyando, cercano a la mitad de la cancha, pase costado izquierdo, se viene Brown con la pelota, ay, 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 cuidado, centro al área, gana muy bien de cabeza, si no veía mal era Pancho Manenti, la pelota sigue volando por los aires, sáquela, Cravero, sáquela, el rebote finalmente con el remate al arco, Pucheta, Pucheta abajo sobre su palo derecho, tremenda la volada abajo del arquero. Un remate rasante muy pero muy bueno de Francisco Funes. Terminó capturando un rebote que había dejado Francisco Manenti. Y abajo, muy bien Pucheta, se salvó el trueno verde. Muy difícil era esa pelota para Pucheta. Creo que estaba un poco tapado. La verdad que, bueno, le quedó justo el jugador de Brown. Y bueno, Pucheta atento, la pudo sacar para el córner. La más peligrosa hasta el momento. Otra vez todos en el área chica, va a venir el pase corto, finalmente juegan corto. Otro centro más al área de Pucheta, el pase adentro. ¡La línea! ¡En la línea, en la línea, en la línea! Si no fui mal fue Manenti, apagando un incendio como si fuese un bombero, Pancho Manenti. Finalmente creo, no sé si fue Manenti, si fue Cardoso, no sé quién fue, pero casi que la saca de adentro. Jugada muy peligrosa e insiste Madryn, se levanta la gente de Madryn. Se levanta la gente de Madryn, el Raúl Conti. Otro centro más cerrado. Segundo palo, Pucheta arriba. Y esto es arco, falta el ataque. Finalmente cobra el árbitro. Tiro libre para San Miguel. Se salvó de milagro el equipo de Corioni. Bueno, sí, la verdad que sí, pasó la tormenta para San Miguel. Fueron dos claras, creo que la segunda más clara que la primera. La verdad que increíble, increíble. Creo que saca Manenti. Se vio como que era más difícil sacarla que meterla, así que nada, atento también, tiene que recuperarse.
Se viene Brown, pelota por el costado izquierdo, cierra muy bien, si no veo mal, Martínez Grance, el número 3 de San Miguel, la quiere hacer rebotar Martínez Grance, no pudo Grance, el centro viene adentro del área, pasó esa pelota, cuidado, el remate mordido, finalmente le cae a Valenti, quiere sacar de puntapié Valenti, cuidado, insiste con Machado, a sacar obligatoriamente esa pelota abajo Antunes, busca muy bien Sosa, reventaba Clavero, y a otra cosa Mariposa, arriba la pone para que vaya Luján, la quiere bajar Luján para Rizzo Patrón, el balón se pierde, finalmente por costado, no, ganaba la arriba de cabeza de taco, la baja Rizzo Patrón, qué bien que la bajó Rizzo Patrón, para que vaya Luján, se viene el agua. Va Luján, sigue Luján, tremenda jugada de Luján, siempre Luján, el centro de Luján, no llegó Rizzo Patrón, no llegó Rizzo Patrón a impactar, muy buena la jugada de Luján, un dribbling perfecto para meterse entre dos jugadores, se quiso meter al área, no pudo, y le queda Diego Sosa, insiste San Miguel, insiste, con la pelota ahora Iván Antunes por el costado derecho, se viene con la pelota el número 4, va San Miguel, va, el centro que viene finalmente de Antunes, pasó la pelota, no llega Grance de milagro, por el otro lado no llegó Grance. El centro sobró la posición de Brian Rizzo Patrón. Por el otro lado entraba solo Martínez Gran, se le picó justo la pelota. También ahora de milagro se salvó Madrid. Bien, bien, Samuel ahí respondiendo a los ataques de Brown. La verdad que fue un centro buenísimo, le picó mal al cuadro también, porque era clara. Si picaba antes, la encontraba el jugador, se encontraba con la pelota y era una chance clara de gol para Samuel. Está bien San Miguel, la poquito, está bien San Miguel. La pelota que viene cerca de la mitad de la cancha, la van entregando para la posición ahora del número 8. Se viene con la pelota ahora Madrid en el pase profundo. Muy bien, muy buen cierre de Manenti, sale muy bien Pancho. Insiste San Miguel ahora con Manenti. Manenti la va dejando por la derecha, a buscar ahora la posición de Diego Sosa. Se viene Diego Sosa, de mano a mano, va San Miguel, va. El centro abajo de Sosa buscando a Rizzo Patrón, el despeje. Se finalmente termina por el costado derecho. Insiste San Miguel y lo complica Madrid. Bien, bien, Samir. Bueno, ahora se puso lindo el partido. Los dos se atacan. Ninguno está especulando. Así que el que sea más efectivo en la última puntada, yo creo que va a ser el primer gol. Ojalá sea Samir. Pero bueno, están los dos atacando. Y bueno, vamos a ver, esperemos que a Samir se le dé. Lateral que va a ejecutar Antunes, se viene lateral al área, vamos San Miguel, vamos, en busca del primero en 21 minutos, en busca de la agonía, allí en Madrid, el lateral que va a venir de Iván Antunes por la derecha, lateral de Antunes que viene al área, busca Rizzo Patrón, cargan varios y esto es falta de ataque, no, la queda Antunes, el centro que viene de Antunes, por el otro lado no llegó Rizzo Patrón, quedó bollando esa pelota, lo tuvo San Miguel. Increíble, lo tuvo San Miguel de nuevo. Muchísimas, pero muchísimas dudas en el arquero Soria a la hora de salir. Lo tiene que aprovechar a esto el Trueno Verde. Tiene que aprovechar San Miguel este envión. Está, bueno, se fusionó tres jugadas claras de San Miguel. Mucha confusión en la defensa de Brown. Así que bueno, hay que aprovechar. Creo que no cobró nada, creo que fue lateral. Así que ahí San Miguel tiene que seguir insistiendo. Aprovechar el momento. Lateral que será por el costado derecho de nuevo, va San Miguel, va en búsqueda del primero de la tarde en Madrid. La pelota que finalmente viene al área, busca Rizzo Patrón, no llega, quedó bollando esa pelota, no la encontró de milagro Batigeli. La pone adentro Cardoso, no pudo Batigeli, de nuevo le queda Rentería ahora. Rentería en zona defensiva, sale con el pelotazo largo Rentería, la hace rebotar Dixon. Hay salida que pertenece ahora al Trueno Verde. Bien, San Miguel ahí, bueno, tranquilo, ahí tienen que armar la jugada tranquilo. No, nada de pelotazo, San Miguel ahí, que busca al 10, y el 10 ahí tiene que dirigir ahí el ataque, está muy bien Luján, no lo pueden parar, así que nada, tienen que buscarlo al 10, que el 10 va a decidir ahí para los delanteros. La pelota que sale ahora en posición defensiva para que la vaya controlando Nicolás Bazana. Bazana que sale hacia adelante. Quiere filtrar Bazana. Conecta finalmente con el 10. Salió a buscarlo Rentería. Le ganó. Salió muy bien Rentería. Le ganó. Se viene con la pelota Dixon. Choca todo Dixon. La perdió ahora Dixon. Sale con la pelota el número 3. Le queda la pelota ahora por el costado izquierdo. Si no veo mal es Machado. Insiste Brown. El centro que viene Machado. No. Se frena Machado. Mete el centro Machado. Rebota la pelota. En Francisco Manenti. Pica y se va. Hay tiro de esquina que pertenece a Madrid. Y bueno, como dijimos recién, se está haciendo partido de ida y vuelta, ataca San Miguel, ataca Brown, así que bueno, el que sea más certero va a abrir el marcador. Tiro de esquina por el costado izquierdo, insiste Madryn ahora, ustedes están viviendo el partido por el Atlético Sports, 23 minutos, se viene Madryn. Se viene Guillermo Brown, mejor dicho, se viene Guillermo Brown de Puerto Madryn, centro que viene cerrado, segundo palo, saca Rentería.
sacó Rentería y al contragolpe vamos. Y vamos, San Miguel, vamos. Con la pelota por el costado izquierdo, si lo veo mal es Grance. Se viene San Miguel, pica Luján. Se viene San Miguel, pica Luján. La va dominando Luján. Luján la deja por izquierda. Y va el trono verde con Grance. Le queda Grance, el centro pinchado de Grance. Luján, 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 Luján. No la encontró nunca, Luján. No la encontró nunca, le quedó cómoda esa pelota a Luján. Buscando Grance ahora, insiste Grance, perdió la pelota San Miguel. Y al contragolpe ahora de nuevo Madryn. Partido que se hace golpe por golpe. Se viene por la derecha el equipo de Madryn. El balón que viene por la diestra. Va a venir otro centro más. Amaga, pasa de largo Cardoso, centro al área. Se tuvo, salvó San Miguel. Se salvó San Miguel, salvó Manenti. De nuevo salvó Manenti. Terrible partido en 24 minutos, 0-0. La verdad que hasta el momento partidazo, como dijimos, se está haciendo de ida y vuelta. San Miguel el anterior no le bajaba nunca la pelota al jugador de San Miguel para pegarle de zurda, porque si le quedaba era un tiro directamente al arco, y bueno, y ahora lo pierde Brown. La verdad que a esta altura del partido, ya vamos 24, ya no debería estar 0-0 el partido. Ya los dos tienen que haber marcado algo, pero bueno, los partidos son así. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, Gustavo Alicia, necesito poquito de su ayuda. Ahora, si podemos repasar los bancos, estoy teniendo aquí un problema, un inconveniente técnico. Sí, ya lo voy a solucionar. Así es. Tranquilos. Repasamos nuevamente el banco de San Miguel. Lo tenemos número 12, Alan González, número 13, Ariel Quipe, 14, Federico Real, 15, Matías Benítez, Ezequiel Melillo con la 16, con la 17 David Müller, 18 Catriel Sánchez, 19 Facundo Melivillo, 20 Martín Batallín. Y los dirigidos por Lemo, entre Guillermo Brown, número 2 Soria, 13 Carrera, 14 Velázquez, 15 Chiaveto, 16 Pérez, 17 Huerro, 18 Silva, 19 Jara y 20 Lencina. Ahí el centro que viene, se vuelve a perder por línea final. Ya estoy con ustedes de nuevo. Breve comentario, Gustavo, por favor, de esta media horita de juego. Bueno, nuevamente ahí vemos un ataque de Brown de Puerto Madryn. Bueno, gracias a Dios los centros de Puerto Madryn todavía no son buenos. No le llega ningún delantero de Brown de Puerto Madryn. Así que nada, San Miguel ahí tiene que estar atento. Muchos centros, o sea, estamos viendo que Puerto Madryn se maneja con muchos centros y se ve que, bueno, tiene mucha fe en los delanteros, ¿no? Está en algún cabezazo y bueno, hay que estar muy atento ahí con esa jugada. Bueno, ahí estoy terminando de acomodar todo. Sí. Alicia, repasame por favor de nuevo los suplentes ahora de Madryn, por favor. Sí. Como habíamos dicho, número 12 Soria, 13 Carrera, 14 Velázquez, 15 Chiaveto. Recordamos que Soria ingresó por Giovini, ¿no? 16 Pérez, 17 Huerro, 18 Silva, 19 Jara y con la 20 Lencina. Estos son los dirigidos por Lemo. Bueno, ahí vemos una falta nuevamente a Luján. Ya son varias las faltas que le están haciendo a Luján. Ahí ya el árbitro me parece que ya tiene que mostrar alguna amarilla. Saben que Luján es el que mueve los hilos de San Miguel y bueno, lo tratan de frenar con falta. Así que bueno, hay una falta ahí en el centro del medio campo de San Miguel. Muy bien, ahora sí, voy de a poquito, le comento a la gente, como no estamos en el estadio, es difícil, tuve un pequeño bajón de luz, ¿sí? Tuve un pequeño bajón de luz y bueno, nada, medio que se complicó un poquito. Estamos reacomodando los equipos de nuevo, vamos a reacomodar en un ratito también todo lo que es el sonido ambiente para que a ustedes les pueda llegar muchísimo mejor la transmisión. Estoy tratando de hacer todo de la mejor manera posible. El centro que viene Martínez Grancia por el costado izquierdo, la pelota que finalmente sale del área, no llegaba finalmente Manenti, buscaba hacia adelante Pancho Manenti, queda esa pelota boyando, no la encontró nunca Rizzo Patrone. Hay salida que pertenece ahora a Madryn por el costado izquierdo, dominando esa pelota justamente en aquel sector, el número 8, se estoy hablando de Francisco Funes. Insiste Funes, quiere ir hacia adelante Funes, la pelota que rebota, si no veía mal que era Manenti. Bueno, Manetti se queja de que había una infracción anterior. Hay salida que pertenece ahora al equipo de los Polvorines. ¿Sí, Gustavo? Gustavo, ¿me recibís? Sí, te escucho, perdón. Bien, perfecto. A buscar la pelota San Miguel ahora. Cobra otra falta el árbitro del partido. En un ratito vamos a repasar si tenemos o si podemos conseguir ahí lo que es la cuaterna arbitral.
Hay tiro libre para San Miguel. Cercaron. Sí, Alicia, decime. Sí, la cuestión arbitral, te digo, árbitro Álvaro Carranza, que es la primera vez que dirige San Miguel. Asistente 1, Rubén Bustos. 2, Alejandro Schneider. Y 4, árbitro Juan Medietti. San Miguel está estrenando camiseta alternativa, o ya jugó con la alternativa San Miguel. Esta es la otra alternativa, todavía no la había usado. O sea, esta es la primera vez que se usa esta. Exactamente, de la primera vez que se usa esta camiseta alternativa, la primera vez. Insiste San Miguel con Tejero, se viene con Luján. Aguantame que yo voy con vos, Tavo. Se viene Luján con la pelota por el costado izquierdo, cae Luján y la falta. Y la cobró, y claro que la tenía que cobrar, y tiene que molestar también, Tiro libre para San Miguel, posición peligrosa. Y bueno, lo frenan con fauna nada más. Ahí vemos que la gente de San Miguel está haciendo el reclamo al árbitro, porque ya van varias contra Luján. Van varias, ¿saben? Son faltas agresivas, pero son tácticas. O sea, cada vez que ataca al 10, lo cortan. Me parece que también tienen que evaluar el árbitro cada vez que lo tocan a Luján. Bueno, si yo una, dos, tres veces, ya tiene que mostrar alguna amarilla. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con este centro. Le dan con absolutamente todo a Luján. Alicia, si podés, corroborame que esté saliendo bien el sonido, por favor. Si alguno tiene. Estamos chequeando, sí, está saliendo bien el sonido. Perfecto. Hay tiro libre que es por el costado izquierdo, favorable ahora para San Miguel. Barrera nutrida por dos hombres, le va a pegar a la pelota. Si no veo mal, es Martínez Grance, también está Luján. Va San Miguel en busca del primero, va San Miguel en busca de la Goría Madryn. El centro que va a venir al área, 30 minutos 32 es lo que nos dice el reloj. Se para allí para darle Luján. Finalmente viene el centro de Martínez Grance al área. Cabeceaba, si no veía mal, en el fondo de la basana. Sacaban la pelota. Le queda ahora de nuevo la pelota a San Miguel en la mitad de la cancha. Va dominando Manenti, dejando para Cravero. Cravero que filtra hacia arriba con un pelotazo largo. La deja Cravero buscando la posición de Rizzo Patrón. Otro despeje más que queda a medias. Había una falta sancionada por el árbitro. Creo que era falta en ataque de Rizzo Patrón. Tiro libre, Gustavo, que pertenece a Brown de Madryn. Sí, me parece que fue posición adelantada lo que cobró. Pelota larga, costado derecho, arriba ganaba a medias Grance. No podía Grance, la pelota que sale hacia adelante, recuperando San Miguel. Pelota larga de Cardoso. Cardoso que la tira larga hacia adelante, Cardoso a pelearle a Rizzo Patrón. A sacar esa pelota el número 6, les estoy hablando de Román Riquelme. Riquelme que la deja por el costado derecho. Insiste ahora Brown de Madryn. El pase que viene cruzado, buscando la posición ahora de Román Riquelme. Riquelme deja de primera, costado izquierdo de nuevo. Sale con la pelota ahora el número 8, les estoy hablando de Francisco Funes, quien tuvo la más peligrosa del partido. Funes la va dejando atrás, sale con esa pelota el número 2, les estoy hablando de Basana que va dejando de nuevo para su arquero Soria. Brown de Madryn y la pelota, 31 minutos, Gustavo, partido sigue 0-0. Bueno, ahora se calmó un poquito el partido y se está siendo muy friccionado en el medio, así que bueno, vamos a ver ahí también cómo se repone. Tiene que seguir atacando. Tenemos bastante gente aquí con nosotros. Mucha gente que se conecta al Atlético Sports. Insiste San Miguel, la pelota queda boyando, cuidado. Se viene el balón por la derecha, el centro que viene al área, finalmente queda boyando por el lado izquierdo, remata al arco, queda el rebote, le queda Antuna, volea, gol. ¡Gol! 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 San Miguel. El centro al área que vino de Martínez Grance. No llegó a conectar limpio Rizzo Patrón. Le quedó por el otro lado Iván Antunes, que de volea con pierna derecha la clavó al palo derecho del arquero. San Miguel pisa fuerte. Truena fuerte el trueno en Madryn. San Miguel 1, Guillermo Brown 0. Lo veníamos diciendo, Enzo, también lo veíamos bien parado en la cancha. Me parece que es merecido el gol de San Miguel, porque en los últimos minutos fue el que más estuvo atacando. Y bueno, buen centro, le quedó justo la pelota con todo el tiempo del mundo para pegarle, y gracias a Dios entró, porque la podía haber sacado tranquilamente el arquero. Así que bien San Miguel, tiene que seguir con esa actitud, y bueno, nada, vamos que vamos 1-0 y a no aflojar, porque este Puerto Marino va a venir con todo para adelante, así que hay que aguantar. Tenemos una molestón en San Miguel, Francisco Manenti, número 4. ¿Cómo lo vio Colión, Alicia?
ahí lo, bueno, después de este gol, digamos que les llegó la tranquilidad, ¿no? Porque no se estaban dando la situación de, digamos, de gol, y a, con este resultado, si bien es parcial, ya digamos que es un alivio, ¿no? Hay que ver el segundo tiempo y poder reafirmar, ¿no?, el resultado. Ustedes saben que a mí se me congeló la imagen justo previo al gol. Al hincha de San Miguel le digo, perdóneme, pero se me congeló la imagen previa al gol y vino toda la jugada rápida. De la nada apareció la pelota en el sector derecho donde impactó en Túnez. Y bueno, la profesión nos lleva a esto, ¿no? A tratar de salvar la papa del fuego. Tiro libre para Brown entonces. Le va a pegar esa pelota, si no vale, es el número 10. Maximiliano Loaiza Cut, el ex hombre de Defensa y Justicia. Parado también para pegarle esa pelota está Mauro Fernández. Insiste Brown de Madrid, 34 minutos, 37 tenemos de juego. Finalmente va Fernández. El remate de Fernández por arriba, Pucheta. Con una mano por arriba del travesaño. Pucheta con una mano. Parado resolvió Pucheta, como si hubiese atajado yo una pelota que me patea mi sobrino. Hay tiro de esquina para Brown. Bien, 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 Pucheta, bien parado. Estaba justo donde fue la pelota. Así que bueno, pero igual, igual, se viene con todo Brown. Quedó mal Pucheta, Alicia. Sí, ahí lo vemos que está caído en el suelo. También se ven algunos empujones entre los jugadores, entre los ambos equipos, y se ve que va camino a su propio jugador para ser atendido por el cuerpo médico. Me imagino la gente, Enzo, me imagino la gente que está ahí, gente que está ahí en Puerto Madryn, cómo habrá festejado el gol. Eso es lo que te juro que te estaba por decir lo mismo. Increíble. Qué locura, estar ahí a tantos kilómetros y poder gritar un gol de San Miguel, ¿no? La verdad, terrible, lo del hincha del verde. Mientras que nosotros estamos reacomodando todo aquí. Sigue caído Pucheta. Para mí se golpeó la mano cuando la sacó con el travesaño. Esto, el golpe en la mano con el travesaño. Me pareció raro porque resolvió tan tranquilo Pucheta. Tan tranquilo. Bueno, pero ellos están aprovechando a los jugadores para hidratarse. A pesar de que la temperatura es de 21 grados, bueno, aprovechan estas pausas como para también aprovechar, ¿no?, a tomar agua y pues reponerse un poco. Bueno, vamos, Luche, San Miguel, Luche, vamos, vamos, Trueno Verde. Va a haber tiro de esquina de nuevo que seguramente caiga cerrado al área de Pucheta. Están tirando cosas desde la tribuna. Bueno, va a dar la orden el árbitro, ahora sí. Tiro de esquina, costado izquierdo, se viene Brown. En búsqueda del empate. El centro que viene cerrado. Pucheta que no puede, saca Rentería. Muy bien, Dixon. Muy bien, Dixon, sacando la pelota en el borde del área chica. La chance la tuvo Madryn, insiste el equipo de Guillermo Brown, insiste el equipo de Lemos. La pelota que viene por la diestra, no podía allí Grance. El pase adentro, recupera San Miguel con Luján. Mete el viandazo largo y a correr. Lo tira Diego Sosa. Sosa que no puede. A la segunda va Rizzo Patrón. Se viene San Miguel con Sosa. Sosa quiere habilitar a Rizzo Patrón. No había falta. No había falta. Se iba solo Sosa, El pase largo que viene. Corta muy bien Cardoso. Firme Cardoso en el fondo. Insiste San Miguel ahora con Cardoso. Cardoso Camaga. Sigue Cardoso. A ver qué hace Cardoso. Mirá vos, Cardoso se vistió de Luján. Se viene Cardoso. La deja para Grance. Insiste San Miguel, insiste. Se viene Grance. Lude muy bien Martínez Grance. Va San Miguel, va. Centro de Grance. La pelota que pasa toda el área. Se pierde por el fondo. Saque del arco para Guillermo Brown. Bien, San Miguel ahí respondiendo, atacando también, porque después del gol de San Miguel era evidente que Brown se iba a venir con todo, así que está perfecto que San Miguel responda también con ataques, porque no se tiene que achicar, San Miguel tiene que seguir jugando de igual a igual como si el partido estuviera 0-0. No hay que colgarse el travesaño porque esto es lo peor que le puede pasar a San Miguel. Y San Miguel sigue insistiendo, Gustavo, Sigue insistiendo San Miguel, se le hace molesto el partido a Brown, en un partido que... Por el viaje, por las circunstancias, es difícil. Este tipo de partidos son complicados. Arriba gana Rentería que no podía. Sale la pelota del área, la va buscando Cravero que tampoco llega. En la mitad de la cancha sí Batigeli. Buen primer tiempo Batigeli, Buen primer tiempo de Batigeli, firme en la marca, ordenado. Viene el número 8 de San Miguel.
Sale con la pelota el número 6, les estoy hablando ahora de Román Riquelme. Riquelme que quiere dejar por dentro. La va dominando el número 5, Federico Marín. Marín que va dejando de nuevo para Riquelme. Viandazo largo ahora buscando a Torres. La pelota que viene arriba, buscaba Camilo Machado. Quiere girar allí Machado. Se viene el equipo de Madrid. Cuidado, el balón por la diestra, amaga Torres. Quiere llegar hasta el fondo Torres. Busca el córner, no lo consigue. Insiste Torres, bailotea de acá para allá. El número 4 de Madrid en el centro que viene de Torres. Queda bollando, saca muy bien Cardoso. Muy bien Cardoso para despegar esa pelota. El balón que sale justamente del campo de juego, lateral para Madrid. Bien, también viene apretando ahí, no dejándolo jugar ahí al jugador, no lo está tirando el centro cómodo. Así que nada, también ahí tiene que seguir ahí con los dientes apretados, porque no hay que dejar una ventaja, no hay que dejarlo, porque son peligrosos los delanteros de Bravo. Son peligrosos. Eso, cuando se pueda, ¿escuchas? Sí. Cuando se pueda modificar el marcador, buenísimo, porque ya nos avisaron ahí. Exactamente, sí, así es, lo tengo que modificar. Cuando se pueda. Igual lo tenemos que modificar. No lo había modificado porque había tenido un pequeño problemita recién con el tema de la luz. Estaba terminando de acomodar lo de la luz. Claro, no, pero igualmente le decimos a la gente que obviamente que hay un gol a favor de San Miguel, que se quede tranquilo, que no. Estamos 1-0, ¿no? Pero vamos a modificar. Estamos 1-0, quédese tranquilo, no se invalidó, está todo bien. Solamente que bueno, al no estar en el campo de juego, tenemos algunos que otros inconvenientes con la luz y bueno, estamos tratando de solucionar todo de la manera más prolija posible para llevarles a ustedes una mejor transmisión. Pone Vanenti la pelota hacia adelante para que vaya a buscarla ahora. Rizzo Patrón quiere girar, Rizzo Patrón tira un caño, Rizzo Patrón perdió la pelota, Rizzo Patrón recupera ahora Madrid. Cambio de frente de lado a lado, buscando por el costado derecho, si no mala posición de Torres. Torres que no llega, traba Torres, el balón se pierde por un costado lateral para Madrid. Gustavo. ¿Gustavo? ¿Sí, me recibís? Ahora sí, se ha escuchado todo recortado, perdón. No, está todo bien, quédese tranquilo, ahí está, recuperamos el ambiente. Estamos en vivo de nuevo, de forma prolija. Está ganando San Miguel, amigo mío, eso sí, no es mentira. Eso sí, sigue siendo verdad, gana el Trueno Verde 1-0 con gol de Iván Antunes. El verde de los polvorines pisa fuerte por ahora en Madrid. Se hace fuerte el equipo que dirige Gustavo Colioni. Hay tiro libre que pertenece a Guillermo Brown. El balón que va a venir por la diestra. Le va a pegar, si no veo mal esa pelota, es el número 10, Maxi Loaiza. Va a dar la orden el árbitro. Sigo esperando al árbitro que dé la orden. Ahora sí, viene el centro de la derecha. Cuidado, adentro del área, gana Rentería. La pelota que sale del área. Buscaba de nuevo, si no veo mal allí, es Federico Torres. La pone adentro del área, Torres queda el rebote y remata al arco. Se pierde por el palo izquierdo de Pucheta. Al saque desde el arco que pertenece a nuestro querido San Miguel. Bueno, se viene Brown, busca de todas formas tratar de hacer el gol. Bueno, gracias a Dios ahí el rebote le quedó ahí al jugador, le quedó muy arriba, aparece la pelota, no le pegó bien y bueno, se fue fuera del palo. Pero bueno, San Miguel ahí tiene que ser inteligente, bajar un cambio al partido, tratar de plancharlo por lo menos hasta que termine el primer tiempo, porque bueno, este último minuto va a aprovechar Brown a atacar. Son esos momentos que no tenés que enfriar, no tenés que poner el partido en el congelador, pero tenés que cuidarte. Es importante que San Miguel se cuide. Balón que viene por la izquierda, insiste San Miguel ahora con Luján. Se viene el Trueno Verde, salía de su hábitat natural Rizzo Patrón. El balón que sale hacia el costado derecho, lo va dominando ya de nuevo Manenti. Manenti que sale hacia adelante, filtra Manenti. Conectando con Sosa, Sosa de primera, no llegó finalmente. El pase de Sosa a Iván Antunes. Se va cerrando el telón de los primeros 45, 42 tenemos. Lo gana San Miguel por 1-0 con el gol de Iván Antunes. Sale con la pelota en el número 2, les estoy hablando de Nicolás Brazana. Brazana que va saliendo con la pelota dominada desde el fondo. Hacia adentro se mete para jugar el número 5, Federico Marín. La pelota pasa por los pies de Marín. Marín la va dejando de nuevo por el costado izquierdo. Quien domina ese balón ahora es Román Riquelme. Riquelme que sale con pelota dominada. Amaga para salir Riquelme, filtra Riquelme. Lado izquierdo, se viene con la pelota Machado. Machado que va dejando por dentro. Toca la pelota Madrid, trata de hacerse fuerte desde abajo. La pelota la va recuperando Luján sin falta. Se viene San Miguel con Luján. Y va San Miguel con Luján, en búsqueda del segundo. Con la pelota Luján, la va dejando costado izquierdo para Grance. Insiste el Trueno Verde ahora. Se viene Martínez Grance, amaga Grance, quiere jugar de mano a mano. Se mete bien en el área Grance. Centro de Martínez Grance, pelota dentro del área, punto penal. Quedó bollando ese balón, recupera San Miguel a medias. Cuidado, insiste Batigeli, no pudo Batigeli. La pelota que sale del área, la va buscando ahora Iván Antunes. Recupera muy bien Antunes, había falta, claro que sí. Había falta, claro que sí. Tiro libre para San Miguel.
Bien, bien, San Miguel ahí atacando, la verdad que muy bien ahí, obviamente Luján, Grance, buena jugada de Grance, ese centro fue espectacular, lástima que no pudo conectar a ningún jugador también, pero bueno, esa es la actitud, también tiene que seguir atacando, no tiene que quedarse atrás más allá del resultado, porque es lo peor que le puede pasar, ahí tiene que seguir atacando, porque lo veo bien a San Miguel hoy. Se está dando el partido, la verdad, perfecto, San Miguel metió el gol, bueno, ahora aguantar el partido, pero lo veo bien a San Miguel, no lo veo al equipo contrario como que se lo lleva por delante. Está bien el equipo. Muy bien, ahí ya le estoy mandando un mensajito, sí, cuando pueda léalo. Es en forma de pregunta, pasa que estoy con todo. Ya volvió Pablo Rivero. Vale, listo. Quedémonos tranquilos. Vamos a esperar Sí. Vamos a esperar la jugada de cómo la jugada está de tiro libre y después vamos con los mensajitos. Hay tiro libre que pertenece a San Miguel. Sale jugando corto el Trueno Verde con Luján. Luján la deja para Cravero. Mira el arco Cravero. Remata Cravero. El rebote le queda a Soria. Bueno, no entendí la jugada de San Miguel. Era todo para que finalicen un remate de Cravero. Ahora le dieron un lugar terrible a Cravero para que patee. Le dieron todo el espacio del mundo a Cravero. Que patee cuando quiera, no pasa nada. Sale con la pelota, viene de lado a lado. Insiste el Trueno Verde ahora. De cabeza ganaba, si no voy a mal el número 3. Estoy hablando del jugador Gorgerino. Gorgerino que no podía después. Sí, recuperaba la pelota muy bien, el número 8. Estoy hablando de Francisco Funes. Sale con la pelota a Lebrón. El cambio de frente que viene de lado a lado, buscando de izquierda a derecha la posición ahora de Federico Torres. Torres que sale hacia adelante, pone Torres la pelota adentro. Ganaba muy bien de cabeza Manenti. Manenti que saca la pelota hacia adelante. A presionar ahora el jugador de San Miguel Rizzo Patrón. Se va a terminar el primer tiempo. Tiempo cumplido tenemos. 45 lo que dice el reloj. Sale con la pelota ahora Bazana. Bazana la va dejando por dentro para Torres. Torres que va abriendo por el costado izquierdo para que reciba la pelota ahora de nuevo Román Riquelme, que la deja para Gorgerino. Gorgerino que trata de tocar por dentro. Sale muy bien Fernández, con un pie a pie bárbaro Fernández. Se mete Fernández, de cuarto de cancha, remata Fernández. La pelota a las manos de Pucheta. Hay salida para el Trueno Verde. Bueno, bueno. Se vino, obviamente, un ataque del equipo contrario. Le pegó, no le pegó bien. Fue una vasita para Pucheta. Pero bueno, ya que no pueden entrar, también está bien parada la defensa. Bueno, van a probar de fuera del área también. Saca la pelota Pucheta, 46 minutos es lo que tenemos ya de juego, buscando la pelota Sosa. Se viene Sosa, San Miguel quiere irse con 2-0 al segundo tiempo. La quería poner Sosa, no llega el pase Antunes. Sale con la pelota Riquelme. Riquelme mete el viandazo largo, pelota larga de Riquelme. El balón que viene arriba, gana muy bien de cabeza Manenti. Balón que se va a perder por un costado, finalmente recuperaba antes que se vaya esa pelota. Muy bien el hombre de San Miguel, los aplausos de Colioni hacia Batigeli, que ha hecho un primer tiempo bárbaro, insisto. La pelota que viene hacia atrás, dominando la pelota del número 6. Les estoy hablando ahora del jugador Román Riquelme. Riquelme que sale con pelota dominada. Parece que vamos a ir hasta los 47, por lo que tengo por lo que veo, ¿no? Se viene con la pelota del número 10, buscando ese balón. Sí, no sé cuándo se adicionó. La pelota que viene finalmente para el lado de Federico Torres. Torres que va dejando la pelota por dentro para Bazana. Bazana de nuevo para Torres. Torres la quiere poner hacia adelante. A recuperar esa pelota Cardoso. Aguanta la marca Cardoso. Sale muy bien Cardoso. El balón después se termina yendo por un costado. Lo aplaude de todas maneras su compañero Rentería. Lateral que pertenece a Brun de Madryn. Se va cerrando el telón de este primer tiempo. El árbitro que ya mira de reojo su cronómetro. Balón por la derecha, la va dominando Torres. Amaga Torres, mete el centro. Torres al área, cuidado, pasó toda el área. El balón se pierde por el fondo. Hay salida para San Miguel. Bueno, oh, creo que ya fue la última, Enzo. La última opción que tuvo el equipo contrario para tratar de empatar. Así que nada, ahí ya seguramente saca Pucheta y se termina el partido. 47 minutos, 19 lo que tenemos. Va a sacar la pelota Pucheta. Saca el arquero de San Miguel. Está ganándolo el Trueno Verde. La pelota que sale adelante para Rizzo Patrón. Se viene con la pelota ahora Rizzo Patrón, dejando el balón por el costado izquierdo. Balón que viene hacia adelante a recuperar la media Manenti. Sacaba como podía Rentería. Rentería despeja con pierna derecha. El balón que sale hacia adelante a buscarla ahora Luján. Ataca, ataca y ataca Guillermo Brun de Madryn. Insiste ahora con la pelota por el costado derecho Funes. Funes que amaga, la pone abajo de la suela. La deja Funes para Torres. Torres que se frena de nuevo para Funes. Juega el número 8. Se viene con la pelota Funes, no podía conectar con Marín. La pelota que termina quedándole de nuevo ahora a Torres. Torres que retrocede. Tenemos 48 minutos de juego. Se va a terminar el primer tiempo aquí en Madryn. Lo gana San Miguel por 1-0. Balón por la derecha, el pase que viene adentro. Buscando la pelota ahora Federico Marín. Marín que cambia de frente.
La pelota que no se va todavía, la va dejando adentro Gorgerino. El pase de Gorgerino, la va dominando ahora Riquelme. Riquelme controla la pierna derecha, mete el viandazo largo Riquelme de lado a lado. Sobraba la marca Martínez Grance, muy bien Grance, muy bien Grance, muy bien Grance. Saque desde el arco para San Miguel. ¿Cuánto es el árbitro? Me parece muy excesivo para un primer tiempo dar más de 4 minutos de adición. Es el primer tiempo, no es el segundo tiempo. No sé, me parece que tanto no se demoró. Hubo bueno, un momento donde el arquero local estuvo caído, dejó un poquito quieta, pero me parece muy excesivo de más de 4 minutos para un primer tiempo. Sí, sabes que te estaba por decir lo mismo, no parecía que era para agregar tanto, ¿no? Para adicionar tanto. Saca Pucheta, la pelota viene hacia arriba. No puede Pucheta, le cae la pelota a Luján en cabezazo hacia atrás. Le cae a su arquero, les estoy hablando del jugador Soria. Soria que deja la pelota a costado izquierdo cuando el árbitro principal se lleva el silbato a la boca y dice que acaba de finalizar los primeros 45 minutos. San Miguel con gol de Iván Antunes le gana a Guillermo Brown de Madryn por 1-0. Y nosotros nos vamos una pequeña tanda y en un ratito volvemos con los segundos 45 minutos de Guillermo Brown 0, San Miguel 1.
Muy bien, hincha de San Miguel, aquí estamos en el entretiempo. Está ganando el Trueno Verde por 1-0 con un tanto de Iván Antunes en una jugada por el costado izquierdo de Martínez Grance, la cual Rizzo Patrón no pudo impactar con claridad. El rebote le quedó a Antunes por el costado derecho con una volea abajo. Terminó venciendo en un mano a mano el arquero que había ingresado por la lesión de Sebastián Giovini. Les estoy hablando de Soria. San Miguel, que ha jugado un buen primer tiempo. En cuanto a lo que fue por ahí lo situacional, creo que no ha sido San Miguel superado en ningún momento del partido, ¿sí? No vi un San Miguel superado, no vi un San Miguel que por ahí le haya costado de más, ¿sí?, el partido. Si bien obviamente estos partidos cuestan, porque estos partidos son difíciles, estar de visitante, lejos de tu gente, lejos de donde sos, de donde estás habitualmente. Es difícil, seguramente San Miguel está pasando por un periodo de adaptación, lo está haciendo de la mejor manera en la categoría. Yo creo que hasta ahora no he visto en un primer tiempo, salvo con Chacarita y hasta ahí nomás, un equipo que nos supere ampliamente de visitante. Primer tiempo prolijo de San Miguel, vamos a la realidad, ha sido prolijo. Brown de Madryn tuvo lo suyo, sí, tuvo dos situaciones de gol por ahí a través de la pelota parada, con centros en las cuales sí complicó a San Miguel. Bien Pancho Manenti, bien Pucheta, bien Rentería y Cardoso, que sigue agigantando su figura, haciendo buenos partidos. Creo que Cardoso es uno de los mejores centrales que está mostrando para mí hasta ahora la Primera Nacional. Está teniendo partidos excepcionales, o al menos a mí me encanta la forma de juego que tiene Cardoso. Y San Miguel, que de a poco se afirma, tanto defensiva como ofensivamente. Y eso nos deja por ahora muy pero muy tranquilos. Nos vamos a una pequeña tanda. Entonces, San Miguel gana por 1-0 con el gol de Iván Antunes. Vamos, Trueno Verde. Nos queda el segundo tiempo. 45 minutos más de emociones. Con los relatos de Enzo Rivero, los comentarios de Gustavo Osti. Y en el campo de juego, Alicia Carrizo. Ya volvemos.
Muy bien, hincha de San Miguel, aquí estamos para los segundos 45 minutos entre Guillermo Brown de Madryn y nuestro querido San Miguel. El Trueno Verde está ganando por 1-0 con ese gol de Iván Antunes, pero lo voy a dejar para que comente un poquito la situación de lo que se vio futbolísticamente en el primer tiempo de mi compañero, de mi amigo, el señor Gustavo Osti. Gustavo, te dejo a vos. Bueno, eso, se vio el partido, yo calculo que tenía peleado Scolioni, o sea, salir a atacar. Ya sabemos que los equipos de Scolioni, principalmente San Miguel, sale a jugar de igual en cualquier cancha, así que se le dio. Fue un partido de ida y vuelta en la mayor tiempo del momento del partido, y bueno, era lo que habíamos dicho, iba a hacer el gol, el que mejor acertaba. Bueno, por suerte le quedó ese centro justo al 7 de San Miguel Antunes, le quedó justito, tuvo todo el tiempo del mundo para definir, y bueno, por suerte lo pudo completar. Así que bueno, me parece que fue parejo el partido, pero en el primer tiempo, pero también atacó un poquito más, y bueno, y se vio reflejado en el resultado. Así que bueno, la idea es que esperemos que San Miguel salga con la misma actitud en segundo tiempo, porque no se tiene que relajar, tiene que seguir jugando como igual como si el partido estuviera 0-0, y lo veo bien al equipo. Así que vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, pero bueno, San Miguel está ahí un paso de tener el triunfo fuera de casa. Así que vamos a esperar, a ver cómo se plantea el equipo, y esperemos que el equipo se le dé como lo tiene planeado. Vamos, San Miguel. Muy bien, ahí en la voz de Gustavo Osti lo que fue el primer tiempo, ¿no? Un pequeño análisis de lo que fue el primer tiempo. Con resultados hasta ahora, en la jornada de ayer de la B, bueno, en toda esta jornada, ¿no?, de fin de semana de la B Nacional, victoria 3-0 de Quilmes el viernes ante San Martín de San Juan. Ayer, día sábado, por nuestra zona, Chacarita sufrió una goleada a domicilio de Defensores de Belgrano, cayó 4-1. Un Defensor de Belgrano que, te digo, viene muy pero muy bien, muy pero muy bien. Defensor de Belgrano, para mí es uno de los equipos sensación de la categoría. Sorpresa, ¿no? Sorpresa porque nadie lo esperaba. Sorpresa porque nadie lo esperaba, pero igual nos viene acostumbrando Defensor de Belgrano a buenas campañas. Recordemos, Defe no está en nuestra zona, ¿sí? Fue el Interzonal que tenía Chacarita. No coincido, para mí el Interzonal tendría que ser con su clásico Atlanta, pero bueno, termina siendo así. Bueno, de todas maneras, Tristán Suárez como local le ganó a Gimnasia de Jujuy, segunda derrota consecutiva de Gimnasia, que el otro día había perdido con el Boys. Ayer, justamente, el Albo, próximo rival de visitante de San Miguel, le ganó 3-2 a Deportivo Maipú. Arsenal le acaba de ganar sobre la hora, minuto 94, le acaba de ganar a Talleres de Remedio de Escalada, que San Miguel con el gol de Antunes le gana 1-0 a Brown de Madryn. Racing de Córdoba con gol de Nasta está ganando su primer partido en este campeonato de la Primera Nacional. Más tarde, 18 horas, San Martín de Tucumán recibe a Estudiantes de Buenos Aires. Patronato hace lo propio con Gimnasia Santiago del Estero. Y mañana cerraría en la zona A Agropecuario recibiendo a Ferrocarril Oeste. Por la zona B, Aldo Civi empató 1-1 con Estudiantes de Río Cuarto en el día de ayer. Temperley igualó también como local ante Atlético de Rafaela, un duro Atlético de Rafaela. Blonda Drogué como local sigue sin poder hacer pie de Blonda Drogué en la categoría, empató 0-0 con San Telmo. Ahora resultados parciales: Almagro igual a 0-0 con Chaco Forever. Deportivo Morón hace lo propio con Deportivo Madryn. Mitre iguala con Colón de Santa Fe, va a jugar con Colón de Santa Fe, 17-15 horas. Mire el Mitre de Nico Agorreca. Gimnasia de Mendoza mañana recibe a Atlanta. Nueva Chicago también en Matadero recibe a Defensores Unidos. El martes cierra la jornada Gimnasia y Tiro de Salta y Almirante Brown. Está San Miguel en el campo de juego para vivir los segundos 45 minutos, Tavo. Por lo que veo, o por lo que vi, por ahora veo los mismos 11 de cada lado. Vamos a ver después si hubo o no alguna modificación. Supongo que lo vamos a ir chequeando con el correr del partido. Ahí la gente, mucha de la gente nos está hablando sobre Carlo Battigelli. De muy buen partido hasta ahora Carlo Battigelli, que te había dicho, Gustavo, está haciendo un muy pero muy buen primer tiempo.
Sí, la verdad que sí, el 8 ahí está en el medio ahí acertando todo, así que bueno, ojalá mantenga ese nivel en el segundo tiempo y bueno, y San Miguel pueda llevarse un buen resultado de Puerto Madryn. Muy bien, va a dar la orden el árbitro del partido entonces. Se viene San Miguel, ya están jugando el Trueno Verde y Brón de Madryn, los segundos 45 minutos en Madryn. El Trueno Verde por ahora le gana 1-0 al equipo local con el gol de Iván Antunes. La pelota se pierde por el costado derecho ofensivo, defensivo de San Miguel. De manos va a reponer justamente en aquel sector el número 3, Cristian Borgherino. Lateral que va a ser ejecutado por el costado izquierdo, quien se mueve por dentro para recibir esa pelota, Federico Marín. El lateral que viene hacia adelante buscando conectar ahora con Mario Galeano. No podía Galeano. La pelota que se termina perdiendo por un costado. Hay un lateral favorable a San Miguel. Lateral que va a ser Iván Antunes por el costado derecho. Finalmente lo va a utilizar a Rentería en forma de despeje, por así decirlo. San Miguel sigue ganando en Madryn 1-0. El gol de Iván Antunes, el cual gritamos todos. Todos nos abrazamos, todos los gritamos. Y San Miguel, por ahora, hay un Trueno Verde sonando en Madryn. Lateral que viene por el costado izquierdo. Quien lo hace es el lateral número 3, Cristian Borgherino. Entregando la pelota en zona defensiva para la posición ahora de Román Riquelme. Riquelme que la va dejando para Marín. Marín que entrega la pelota para Nicolás Bazana. Bazana la abre por la diestra buscando a Federico Torres. Torres que toca hacia adelante. Se viene Torres tocando la pelota. El pase que viene filtrado. Cuidado, lo sobran a Manenti. El balón se pierde por línea final. Saque desde el arco para el Trueno Verde. Bueno, por ahora se ve a un equipo de San Miguel tranquilo. O sea, no, el equipo local no salió con todo para atacar, así que hay que mantener la calma. En este momento creo, calculo que el equipo tiene que mantener la calma, no dejarse llevar por delante y bueno, y tratar de aprovechar los contragolpes que va a tener o los espacios que va a tener, porque el equipo seguramente va a tener espacio. La pelota viene larga ahora buscando en la mitad de la cancha Carlito Batigeri. Se viene Batigeri con la pelota. Sigue muy bien Batigeri. La deja ahora por el costado izquierdo para que vaya Luján. La pone abajo de la suela Luján. Sigue Luján. A ver qué hace Luján. Se viene Luján. Driblea Luján. Cae Luján. Otra patada más a Luján y van, ¿eh? ¿Cómo le dan al gato Luján, Gustavo? Sí, pero esta fue falta. El árbitro estaba cerca. No sé por qué dejó pasar, pero lo tocó de atrás. Lo desestabilizó y se cayó. O sea, solo no se cayó. Pero bueno, ahí el árbitro no vio nada. Se levanta la gente mientras tanto de Brón de Madryn, tratando de levantar a ese equipo. Ganaba arriba Martínez Grance que no podía. La pelota que pasa cercana a la mitad de la cancha. Quien dominaba ahora era Federico Marín. Marín la va dejando por el costado izquierdo para que ataque ahora Borgherino. Borgherino tira hacia adelante. No podía Machado. Insiste Machado. Lo chocaba bien con el cuerpo Francisco Manenti. La pelota se pierde por un costado del lateral que pertenece al Trueno Verde. Vamos con algunos mensajes, Censo. Hay mucha gente conectada, nos escriben desde Burlingame, desde Olavarría, saludando a todos los hinchas del Trueno y a todos los que están en el sur, que también se simpatizan y son hinchas del Trueno Verde, porque también hay gente que está muy lejos que son hinchas de nuestro querido club. Así es, un saludo para toda la gente que nos sigue escuchando, que nos escucha de todos lados. A Pablo Rivero también, que está conectado a la transmisión del Atlético Sport. Ya este fin de semana Pablo Rivero se suma de nuevo con nosotros a las transmisiones. ¿Sí? El fin de semana cuando San Miguel enfrente a Agropecuario. Seguramente tengo la información que entre esta semana y la semana que viene ya tenemos fecha Copa Argentina. Si quieren entrar pueden ingresar, está la puerta de adelante. Tienen que dar toda la vuelta y entrar por adelante. La pelota que sale por la mitad de la cancha la va dominando ahora Bazana que trata de jugar ahora por el costado derecho para la posición ahora de Federico Torres. Torres la va entregando para que juegue ahora Mario Fernández. Fernández quería tocar hacia adelante, no podía Fernández. El balón que se pierde por un costado, ahí lateral y juego de manos que pertenece a Brón de Madryn. El balón que pasa por los pies ahora de Federico Marín. Marín que toca la pelota, juega Marín ahora, la deja Marín hacia atrás. Pelotazo largo de lado a lado de Bazana. Combinaba muy bien ahora, recuperaba muy bien, perdón, la pelota allí Iván Antunes. La pelota va pasando por los pies de Funes que la va dejando por dentro. Sale ahora Brón de Madryn con la pelota. La va dejando Torres que quiere filtrar hacia adelante con un pase pinchado. No podía, finalmente con la marca de Martínez Grance. Era buena la marca, pero hay lateral. Bueno, era para San Miguel, Vos sabés que era para San Miguel ese lateral. La pelota que va dominando ahora Federico Marín. Marín que la va dejando costado izquierdo. Se viene con la pelota ahora Madryn. Amaga por el costado izquierdo, si no vale Borgherino. Borgherino toca la pelota, la va dejando ahora para Federico Marín. Marín que controla pierna derecha, la deja Marín. Quería poner la pelota Marín, recupera muy bien Luján. Recupera Luján, la pelota tiene un sombrero Luján. Qué calidad que tiene Luján, terrible. Se viene Luján con la pelota, frena muy bien Luján. Entre tres Luján, mira, de a tres van contra Luján. De a tres van contra Luján y no le podían sacar la pelota. La falta después contra Luján. A sacar esa pelota el número 11. Les estoy hablando del jugador Mario Fernández.
Cállenme a la bocina porque me interfiere el partido. Córranlo, siéntese donde quieran, pónganse cómodos. No pasa nada. El lateral de manos que pertenece ahora a Brown de Madrid. El lateral que viene hacia atrás. La pelota la va dominando Nicolás Bazana. Gana el trono verde, Gustavo. 4 minutos 50 tenemos. El equipo de los polvorines pisa fuerte por ahora en Madrid. La pelota la va dominando el número 5, Federico Marín. Marín que la va tocando hacia adelante, buscando la posición ahora del número 4, Federico Torres. Torres que mete la pelota hacia adentro. Cuidado que se viene ahora Madrid. La busca Machado. La pelota que queda dentro del área. Insiste Funes. Recuperación a medias de Cardoso, que saca la pelota. Hay lateral que pertenece a Brown de Madrid. Bueno, córner, me parece que cobró. Bueno, es lo de esperar. Brown va a salir a atacar. Quiere tratar de emparejar el partido lo más rápido posible. Así que también tiene que estar atento. Hasta el momento, la defensa bien controla a los delanteros, a las jugadas del equipo de Brown. Y bueno, nada, hay que seguir en este camino. Mete toda la gente en el área chica de nuevo Madrid. Viene el centro cerrado, primer palo. Sacaba la pelota como podía, si no había mal era Pancho Manenti. Reventaba Grance. La pelota que sale hacia la mitad de la cancha, quien insiste ahora es Diego Sosa. Pica por el otro lado, solo Luján. La pelota que se estrella finalmente en la cabeza del número 3, Cristian Gorberino, que se hizo el sonso. Quería sacar rápido Gorberino. Hay lateral que pertenece a San Miguel. 5 minutos 53 es lo que nos dice el reloj. Ustedes lo viven por el Atlético Sports, con los relatos de Enzo Rivero, los comentarios de Gustavo Osti y Alicia Carrizo, con toda la información de los vestuarios y del campo de juego. Ya vamos a repasar qué alternativas tiene Gustavo Colioni en el banco de los suplentes en caso de que San Miguel quiera ajustar algunas piezas de cara a lo que son estos segundos 45 minutos. A buscar esa pelota la Diego Sosa. Recuperación en el fondo del número 3, Gorgerino. Gorgerino que no podía, aguanta la marca contra la posición ahora de Sosa. El despeje largo va cercano a la mitad de la cancha. Finalmente termina ahora en la posición ahora de Martínez Grance. Grance que domina pierna zurda, la va dejando Grance. Grance entrega de nuevo para Sosa. Este retrocede, la deja para Manenti. Manenti entrega la pelota para que vaya dominando Rickson. Rentería, domina Rentería. Amaga contra la marca de Galeano. La va dejando la pelota de nuevo para que salga con ese balón Cardoso. Amaga Cardoso, filtra costado izquierdo. Se viene San Miguel ahora, dominando Diego Sosa. El centro que viene de Sosa, la pelota que quedó bollando. Le queda al gato Luján. Insiste San Miguel, no podía el gato. Le picaba la mano. Finalmente a Nahuel Luján. Se volcó por el costado izquierdo Sosa, Gustavo. Me parece que en cualquier momento se va a venir algún cambio, porque si Sosa se tira por el costado izquierdo es porque algo está buscando Colioni. Sí, se ve que Colioni ahí, ve que por ahí está una debilidad que tiene el equipo de Brown, por eso lo mandó a cambiar de punta, así que bueno, vamos a ver. No, pero bien está Miguel ahí tratando de emparejar el partido, no dejándose llevar por delante, así que con tranquilidad, y también llega también, así que bueno, esperemos que tenga alguna oportunidad. Sale San Miguel ahora con la pelota, la va buscando la pelota, si no veo mal es Diego Sosa quien entrega ese balón, ya la van dejando en el fondo para Dixon. Rentería que deja finalmente para Cardoso que controla, juega por dentro para buscar a Cravero entrega de nuevo para Cardoso, que templeza tiene Cravero, maneja toda la mitad de la cancha Thiago, la pelota viene hacia adelante buscando a Luján que la va entregando para Grance que recibe, pierna izquierda la va dejando por dentro para Cravero, el cambio de Cravero, ay cómo se durmió San Miguel en esta, se viene con la pelota de Abrón, buena recuperación de Funes, filtra la pelota para que vaya Fernández, recupera Cardoso, se durmió en esta Batigeli, la única que se desconcentró Batigeli. Buscando la pelota ahora Cravero dejando por el costado izquierdo para el gato Luján. Insiste San Miguel, va el trueno verde, va. Se viene Sosa con la pelota abierta, Luján por la izquierda. A ver qué hace Sosa, la pone Sosa dentro del área. Ahí no llegó Rizzo Patrón, de milagro no llegó Rizzo Patrón. Recuperaba la pelota Bazana que la saca de punta pie hacia adelante. Tiene el contragolpe ahora Brown. Dominando la pelota el número 8, Francisco Funes. Se viene de mano a mano Funes, engancha hacia adentro Funes, remata Funes, ¡Pucheta! Mandando la pelota al córner, brazo derecho del arquero de San Miguel, tiro de esquina. Bueno, se activó el partido de vuelta, como en el primer tiempo, el momento de ida y vuelta, y acá donde San Miguel tiene que estar muy, muy atento, o sea, el partido está dando de ida y vuelta. La sacó Pucheta, la verdad que era un tiro formidable del jugador, pero bueno, a esto se tiene que cuidar también, a los contraataques también, porque también ataca, pero también se tiene que cuidar cuando viene el equipo contrario. Centro de Machado, el cabezazo del primer palo, se pierde por el palo derecho de Pucheta, fuera de peligro. No tiene, sinceramente no tiene injerencia Guillermo Brown de Madrid por el lado derecho de San Miguel. Me lo imagino a Lemos tratando también de buscar alguna solución. Lo cierto es que para Madrid no es un resultado positivo. San Miguel se está trayendo por ahora, se trae 3 puntos de oro de Madrid.
La pelota que viene hacia arriba buscaba Rizzo Patrón. Insiste Pancho Malenti en la marca. Arriba buscaba Machado. No podía Machado, si saca la pelota. Ahora finalmente Batigeli. La quería poner para que vaya Luján. Ya suelto por el costado derecho. Con pierna zurda el que tocaba esa pelota era el jugador número 6, Román Riquelme. Riquelme que la deja por dentro a buscar ahora Funes. Se viene con la pelota Funes, barre Funes y gana. Le queda finalmente a Cardoso. La saca con pierna zurda el ex hombre de Arsenal de Sarandí. La pelota que termina cercana a la mitad de la cancha. Dominando de nuevo Funes. Recupera el trono verde a medias, porque ya le queda la pelota de nuevo a Luis Acut. La abre por el costado izquierdo. La va dominando de nuevo Federico Torres. Se viene Torres en mano a mano contra Martínez Grance. La hace muy bien Torres. Sale a marcar ahora Cardoso. Firme. El despeje de Cardoso. Ahora hay una falta que sanciona al árbitro del partido. Tiro libre que pertenece a Brown de Madrid. La verdad que no vi nada. Yo no sé qué cobró. Pero bueno, está siendo de ida y vuelta el partido. Así que nada, también lo veo bien. Lo veo bien igual en defensa, pero igual hay que cuidarse de los errores. Cualquier error acá puede pasar caro. Así que bueno, igualmente, seguramente acá hay que estar atento que el equipo ataca con todo, Brown. Así que hay que estar atento también para el contragolpe. También lo tiene que estar a Luján. Luján siempre preparado para el contragolpe, que no está en todo el área, porque también eso es una ventaja que da el equipo contrario, de que después en todo cada que tiene un ataque. Le va a pegar a la pelota el ex hombre de Defensa y Justicia, allí va Luis Acut. Le va a pegar pierna derecha, a ver, se viene Guillermo Brown de Madrid en búsqueda del empate. 10 minutos 50, el centro de Luis Acut, sacaba la pelota muy bien Cardoso. Le queda finalmente ahora, si no voy a mal, era Manenti, la va entregando para Luján en el mano a mano. Se lleva la pelota Luján, tira la pelota larga Luján, se viene Sosa, está mano a mano Sosa, si la hace bien San Miguel tiene segundo. Se viene Sosa, se mete hacia adentro Sosa y falta. Falta, 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 tiro libre para San Miguel. Bueno, es lo que veníamos diciendo, Brown ataca con todo, con otros jugadores en ataque, hay un tiro libre, un córner y ahí no tiene que aprovechar también. Luján tiene que estar un poquito más arriba, porque esas jugadas son, la verdad que para San Miguel son, las tiene que aprovechar un montón. Y bueno, y acá se dio, perfecta la pelota que le dio Luján a Colo también, y bueno, lo único que queda es parar los compactas. Por suerte, bueno, ahí sacó una amarilla el árbitro que no venía atacando y bueno, hay que aprovechar estas situaciones porque no te van a dar continuamente, así que hay que aprovechar. Hay tiro libre para San Miguel entonces por el costado izquierdo, pidió el árbitro principal que cambie la pelota. El encargado de la pelota parada, como siempre, Martínez Grance, seguramente costado izquierdo, salvo que le quiera pegar cerrado Diego Sosa y quiera sorprender al arquero Soria, quien ingresó por la lesión de Sebastián Giovini. Tiro libre para San Miguel ahora, insiste el trueno verde en 12 minutos 15 de partido, va San Miguel en búsqueda del segundo. Está para darle Sosa, está para darle Grance, va San Miguel, dos hombres, cubre la barrera del arquero. Está para darle Diego, a ver, el centro que viene de Sosa, remata al arco. Se lo perdió el trueno verde. Se lo perdió el trueno verde de Milagro. Impactó mal la pelota con el revés de su pie izquierdo Luján. La pelota se perdió por el palo derecho del arquero. Increíble. Increíble, pero real. Intercedió Luján, le terminó dando con el muslo. Me parece, no sé con qué le pegó Luján. Pegó en el palo, se fue afuera, estaba por gritar el segundo. Solo, cómo lo descuidaba Luján, porque la verdad es que el centro justo estaba solo Luján para tocarla. No era fácil igualmente, pero bueno, a mí me parece que con el empeine, le dio con el empeine, pero bueno, era un poquito más abierto y entraba la pelota. Lo descuidaron un montón a Luján y bueno, casi San Miguel hasta el segundo. La pelota viene hacia adelante, rebotaba de espalda el número 9, Mario Galeano, la va dejando por el costado izquierdo para Luis Acut, toca por dentro. Se viene Fures con la pelota, recupera a San Miguel con Cravero, siempre está Cravero. Le va quedando la pelota a Sosa, Sosa quiere tirar un caño, finalmente se lleva la pelota, muy bien Sosa, se frena el ex hombre del Deportivo Morón, la va dejando hacia atrás para que reviente de nuevo Cardoso. Cardoso la pone hacia adelante para que corra ahora en aquel sector Rizzo Patrón. En cualquier momento se frena el partido, Se viene Luján, filtra Luján, y va el trueno verde, va, le queda Rizzo Patrón, la deja Rizzo Patrón para Antunes, tiene segundo, Antunes al arco, lo tuvo el trueno verde, lo tuvo el trueno verde, el remate de Antunes, pierna derecha, le pegó mordido, le pegó como dice el dicho, le pegó con la chancleta, la pelota cruzó toda el área chica del arquero Soria, que se lanzó hacia su palo derecho, lo tuvo el trueno verde, se acaba de salvar Madrid.
Otra más de San Miguel. Aguantame, se viene Machado. Insiste Madrid. No me dan respiro estos muchachos. Se viene Machado con la pelota. Aguanta en el mano a mano el número 7. Gira Machado contra la marca de Clavero. Le tira un caño. Muy bueno lo de Machado. Deja para Torres. Torres quiere filtrar por dentro. Buscaba muy bien en la marca Cardoso. Sale con la pelota San Miguel. El balón que no se pierde finalmente. Insiste ahora con Luis Acut. La pone abajo de la suela. La deja Acut ahora por la derecha. Toca la pelota con Torres. Rebote. Martínez Grance. Lateral que pertenece a Guillermo Brown de Madrid con el partido. En 14 minutos 25. Viene el centro adentro del área. Recupera media Sosa. Sacaba la pelota como podía. Si lo veo mal en la mitad de la cancha, creo que era Carlito Batigeli. Batigeli que pierde la pelota. Finalmente sale de nuevo con la pelota a la Madrid. Insiste el equipo dirigido por el director técnico Lemos. La pelota que viene por la derecha la va dejando ya Funes. Funes entrega por el costado izquierdo. El que ataca ahora es Gorgherino. Gorgherino que trata de tocar hacia adelante con Galeano. No podía Galeano. Buscaba de nuevo la pelota Gorgherino. El pase que viene por dentro. Recupera la pelota San Miguel. Y se lanza el contragolpe ahora con Diego Sosa. El pase de Sosa para Rizzo Patrón. Vamos, Brian, vamos. Se viene Rizzo Patrón con la pelota. En el mano a mano Rizzo Patrón. El centro de Rizzo Patrón. A quién no sé. Pero tiró el centro Rizzo Patrón. La pelota que se va. Finalmente por el costado izquierdo. Recién lo tuvo Madrid y ahora lo tuvo San Miguel. Bien, bien, bueno, se hizo de vuelta, partido de vuelta. Ahí también me parece que hizo Patrón ahí como se vio solo, la quiso solo botar con el defensor. Por eso que se fue para cualquier lado, me parece que la intención era esa. Y bueno, pasó de largo la pelota y se fue a cualquier lado. Pero bueno, bien, bien San Miguel ahí. Tiene que ahí aguantar en el medio campo que alguna contra se va a venir. Balón largo buscando la posición de Machado. El balón se pierde por el fondo finalmente. 15 minutos 40. Me parece que cualquier momento Colioni empieza a mover piezas. Repetí, Malicia. ¿Qué suplentes tiene San Miguel? Tenemos algunos saluditos, Enzo. Hay mucha gente conectada desde Tucumán, Quequén, José Cepaz, Del Viso. La verdad que somos nacionales, ¿eh? En todo, de punta a punta de Argentina, conectado con el Atlético Sport. Repasame, Alicia, por favor, los suplentes que tiene San Miguel, perdón. Sí, te digo. Suplentes en San Miguel: Alan González, Ariel Quispes, 14 Federico Real, 15 Matías Benítez, 16 Ezequiel Melillo, 17 David Müller, 18 Catriel Sánchez, 19 Facundo Melivillo y con la 20 Martín Batallini. Es partido para Catriel, ¿eh? Es partido para Catriel Sánchez. También necesita alguien que tenga la pelota. Un relevo para Rizzo Patrón. No está haciendo un mal partido, pero necesita un relevo en lo posicional San Miguel. Insiste justamente Rizzo Patrón a buscar la pelota en la marca. Y va Riquelme, la va dejando hacia atrás con el arquero Soria. Soria la deja pierna zurda para que destaque con la pelota Basana, el primer central del equipo de Madrid, que ya deja la pelota por el lado derecho para que la domine Torres. Torres quiere jugar hacia adelante, rebota finalmente en la marca, si no veo mal, de Cardoso. No, bueno, no rebotó en nadie. Hay modificaciones en el equipo de Madrid. Así sea el jugador 16 Pérez y el jugador número 18 Silva. Y se retira por el 18 el número 10 Loaiza. Bueno, se fue Loaiza y se fue Funes. Loaiza para mí uno de los más peligrosos y Funes fue el que tuvo ese remate contra el palo derecho de Pucheta en el primer tiempo, en una tajada descomunal del arquero de San Miguel. Lateral por el costado izquierdo, finalmente el encargado va a ser Cardoso. Cardoso que mete el lateral hacia adelante. Lanza Cardoso buscando la posición de Rizzo Patrón. El balón cercano a la mitad de la cancha. Obligado a cerrar en aquel sector Antunes. Antunes que revienta la pelota de puntapié hacia arriba. A buscar de cabeza estaba Batigeli. Batigeli le va dejando para Luján. Luján que se frena. Luz de Luján falta. Contra Nahuel Luján en la mitad de la cancha. Tiro libre para San Miguel. Y bueno, van 1, 2, 3. La verdad que pues, Luján ha recibido como 5 faltas seguro. Si está siguiendo, o sea, si juega todavía de milagro, porque ya tendría que estar lesionado. Ahí tienen que ser un poquito más justo el árbitro y sacar más amarillas, porque si no van a seguir pegando. Saben que Luján es el que dirige el equipo de San Miguel y por eso van contra él. Se vienen modificaciones del equipo de San Miguel. Están listos en jugar con la 19 Facundo Melivillo y con la 20 Martín Batallini. Bueno, se fue, perdón, ingresó Batallini, ingresó Melivilo. ¿Quién se fue además de Sosa? Ahora corroboramos de quién se fue porque no alcanzamos a ver. Ahora no vamos a dar cuenta en el partido.
Perfecto, balón por la derecha, la va buscando Antunes. Antunes la deja para Clavero. Clavero que pincha buscando la posición de Medivilo. El despeje viene largo en zona defensiva. La pelota que se pierde por un costado de manos va a reponer San Miguel, que en 18 minutos 59 sigue ganando por 1-0 con ese tanto en el primer tiempo de Iván Antunes. Después de un centro de Grance que no pudo conectar Rizzo Patrón, le quedó en la segunda jugada a Antunes y con insistencia San Miguel encontró el primero de la tarde en Madryn. Hay saque desde largo que pertenece al equipo dirigido por Lemos. Presiona alto San Miguel con Luján. Creo, si no estoy equivocado, que el otro que se fue es Rizzo Patrón. Sí, sí, me parece que sí. Fue el lugar de Batallini, me parece. Lo peor de todo es que con las transmisiones no tenemos... Al no estar en la cancha no tenemos una visualización correcta a como estamos acostumbrados. El lateral que viene por el costado izquierdo viene finalmente de Gorgerino, lo va dejando hacia adelante. Insiste ahora el equipo de Madryn, el balón que se pierde por línea final. Hay saque desde el arco que pertenece a San Miguel. Sí, saque de arco, ¿no? Cobró. Sí, correcto, saque de arco. Entonces, hay salida para San Miguel. 20 minutos tenemos de este segundo tiempo, 65 total de los 90. El Trueno Verde le está ganando y para mí, créame, para mí, le está ganando bien a Madryn como visitante. A sacar esa pelota a nuestro arquero Joaquín Pucheta, el envío largo viene del golero de San Miguel, la pone hacia adelante Pucheta. La pelota la buscaba de nuevo allí Facundo Melivilo, Melivilo que no podía de pierna izquierda, reventaba Batigeli. Batigeli que lanza el pelotazo largo, que epa, un codazo, una mano arriba contra Luján, que el árbitro no vio, saca la pelota Manenti y le reventó la rodilla, recién Manenti también. Se van a empezar a dar de lo lindo en el partido, buscando la pelota Luján, otra vez le levanta la pierna a Luján, le queda la pelota a Melivilo, insiste San Miguel con Melivilo, remata Melivilo a las manos del arquero Soria, el remate de zurda de Melivilo, hay salida para Madryn, lo tuvo San Miguel. Sí, bien ahí San Miguel, bueno, el rebote, le quedó el rebote, bueno, igual fue un tiro de Luján ahí que la bajó bien, la tiró para adelante, la toca creo un jugador de Brown y le quedó justo a Melivilo, le quedó justito, lástima que fue la mano del arquero, pero bien Melivilo ahí parado donde tiene que estar. Va a haber salida entonces para los de Madryn. Pelota cercana a la mitad de la cancha, a buscar de cabeza de nuevo Cardoso. Cardoso que la va dejando para Luján. Insiste San Miguel, se frena muy bien el gato Luján. Luján que sigue con la pelota, a ver qué hace Luján. La deja acá el externo Luján, la perdió Luján. La perdía después Cardoso, no llegaba a la recuperación. El ex hombre de All Boys. La pelota que viene por el costado izquierdo, gana San Miguel, muy bien Cardoso. Igual el Trueno Verde con Cardoso, se frena Cardoso. Le queda la pelota a Batallini. Tiró, se llevó todo puesto Batallini. La pelota que sale hacia adelante, a pelearla a Melivilo. Pase por el otro lado, buscaba muy bien Martínez Grance para sacar esa pelota. Lateral izquierdo de San Miguel. Balón que se pierde por un costado. De mano va a reponer ahora el equipo de Madryn. Todo sigue 1-0 favorable para los de Polvorines. Todo sigue 1-0 favorable para San Miguel. Como visitante, el Trueno Verde se está por ahora quedando con 3 puntos de oro aquí en la Primera Nacional de Fútbol Argentino. La pelota que viene larga hacia adelante buscando la posición, el número 9. Les estoy hablando de Mario Galeano. Galeano que no podía, el balón que se pierde por un costado de mano va a reponer ahora por aquel sector, si no veo mal, el número 3, les estoy hablando de Gorgerino. Gorgerino que retrocede, deja la pelota ahora para que controle Riquelme. Riquelme Camaga, deja la pelota atrás, dominando el primer central Basana. No me gusta que San Miguel se meta atrás. Se viene con la pelota Basana, Basana la va dejando para Riquelme. No llega Riquelme finalmente. Aplausos y algunos murmullos de la tribuna de Madryn. Hay salida para San Miguel, Gustavo. Bueno, un respiro para San Miguel, por suerte ahí dio mal el pase el jugador de Brown. Pero bueno, lo veo bien a San Miguel, también no lo veo que esté con sobresalto, lo veo bien parado el equipo, no demuestra como alguna placidez en algún sector, lo veo bien parado en todos los sectores, así que nada, es solamente esperar, aguantar el partido, que pase el tiempo, y yo creo que si sigue con esa actitud San Miguel, no se lo encuentro. Buscando la pelota, así si no veo mal es Batallini, quería filtrar hacia adelante, buscaba ahora Melivilo, Melivilo que no podía, insiste Melivilo. La pelota que sale hacia adelante, recuperación a medias, se viene San Miguel con la pelota, no podía Silva. Ahora viene por la derecha el Trueno Verde, para mí había falta de nuevo. Otra falta más contra Luján, que junta de amarillas al equipo local, tiro libre para el Verde. Así es, otro mal estado en el equipo local ahí de Puerto Madryn. No pudimos ver el número de camiseta, pero es el segundo mal estado en el equipo de Guillermo Bravo. Bueno, le pegan de lo lindo a Luján, Gustavo, ¿eh?
No, me estoy como así jugando de casualidad, Luján, porque ya 6-7 patadas fuertes ya recibió. El árbitro, bueno, recién ahora está mostrando las amarillas, pero hubo como 5 o 6 que nada, que la dejó pasar. Así que bueno, ahí saben que Luján es el que maneja el equipo y tratan de frenarlo para que no genere las ocasiones. Tiro libre por la derecha, que es favorable para el Trueno Verde. Le va a pegar a la pelota, si no me mal, es Cravero, que relojea al área. Va a venir el centro de Cravero, pierna derecha, el centro pinchado al área, el cabezazo de Rentería, si no vi mal, queda la pelota bollando, cabeceó Battaglini. La pelota que sale ahora del área, a presionar así Cardoso para no dejarla ir. Gana muy bien la pelota Cardoso, se la lleva Cardoso. A ver qué hace Cardoso, frena muy bien. Centro de Cardoso, pierna derecha y está. Lo tuvo el Trueno Verde, no te la puedo creer. No te la puedo creer, el cabezazo. Cerca del vértice de área chica del palo izquierdo del arquero. Un centro de Cardoso que cayó envenenado. El cabezazo rozó el travesaño. Lo tuvo el Verde. Bueno, ya está. Otra más que Samuel casi concreta. Pero lo vuelvo a repetir. Samuel está bien. Está perfecto el equipo. Está atacando, jugando de igual a igual a pesar del resultado. Y no lo deja venir a Brown, lo deja que Brown lo pase por arriba. Y bueno, y se genera esas ocasiones donde también tiene que aprovechar un centro, un contraataque. Así que bien con la actitud del equipo en este segundo tiempo. Está caído Battaglini, ¿no, Alicia? Así es, sí, lo está llevando ahí en la camilla. Producto de algún golpe o algún choque con algún jugador. Bueno, creo que vi quién se viene. Ya lo viste vos, Alicia, también. Sí, el número 15 ingresó Matías Benítez. Tú te Benítez a la cancha entonces en San Miguel. La pelota viene larga buscando ahora por el costado. Creo que el último partido que jugó Tute, si no estoy equivocado. No sé si fue el partido de la final con Douglas High. Tiro de esquina por la derecha que pertenece ahora a los de Madrid. Le va a pegar a la pelota Machado. 26 minutos tenemos. Lo viven como una final de los polvorines. Gana San Miguel por 1-0. Madrid en su primer viaje largo en la categoría. El centro de Machado. La pelota la sacaba como podía. Allí el número 2, Rentería. La pelota que queda finalmente para Luján. Amaga muy bien y se viene. San Miguel tiene contragolpe. Si la arman bien, San Miguel tiene el segundo. Recuperación firma abajo. Terrible la recuperación del número 5. La pelota viene hacia adelante, pelotazo de Marín. Se viene para cerrar allí a medias Manenti. Cuidado, insiste Madrid. No puede Manenti, lo limpian a Manenti. El centro adentro, Pucheta. Se queda con esa pelota el arquero de San Miguel. Bueno, tomate el partido de vuelta. Qué lástima, porque la había hecho impresionante la jugada que hizo Luján para dejar a los jugadores en el camino. Y bueno, pensábamos que iba a agarrar de atrás y le iba a hacer una falta, pero la verdad es que se la sacó limpita el defensor a Luján. La pelota que viene larga hacia arriba, buscaba de cabeza para devolver, si no veía mal, el jugador de San Miguel. Creo que era Battaglini, quien quedó como delantero reemplazando a Rizzo Patrón. Por lo que veo, no está ni cerca de ingresar Sánchez, ¿eh? Pero bueno, veremos. Sale del fondo con la pelota la número 2, Basana que la domina, el primer central que tiene el equipo de Madrid. Pelota larga de Basana hacia adelante, se hacía visera. Uno de los delanteros, creo que era Galeano, buscar la pelota ahora allí Martínez. Gran se la va dejando por el costado izquierdo. Insiste San Miguel en la marca contra Luján. Bueno, el pelotazo de Machado a Luján. Es para tarjeta. Hay tiro libre que pertenece al Trueno Verde. Otra más, que la liga Luján, bueno, yo creo que ya por culpa de él, ya tres jugadores que ya fueron amortizados. Bueno, pero igual, ahí también el 7 le tira un pelotazo, no sé, el árbitro no lo ve, pero es que están todos contra Luján, así que están, para mí es impotencia de los jugadores de Brown, que no los pueden parar a Luján, y bueno, no hay que otra que ya lo ponga falta. Francis se enoja y le señala que le pegó en la cara un pelotazo a propósito, cuando la jugada ya estaba perdida. Es que ahí vemos la tarjeta justamente del jugador número 7, Machado, sí. Pues que le pegó el pelotazo. Bueno, lo levanta el Luján. Como hubo amonestación, el gato tiene que salir del campo de juego. Lo está ganando San Miguel y lo está ganando bien. El equipo de Gustavo Colioni con el gol de Antunes en el primer tiempo. El Trueno Verde por ahora se trae 3 puntos de Madrid.
Hay tiro libre que hay lateral, perdón, que pertenece, tiro libre. Que pertenece a San Miguel, el encargado de esa pelota detenida va a ser Facundo Cardoso, el central de San Miguel, el ex hombre de Arsenal, el ex hombre del Boys, entre otros, que va a despejar la pelota larga cuando San Miguel lo sigue ganando y lo gana. No sé si tranquilo, pero lo gana. Lo importante es que lo gane, nada más. Pelota larga de Cardoso, pelotazo largo finalmente que viene hacia adelante a buscarla. Melibilo que no podía. Despeje largo, pierna zurda, la pelota queda bollando. Insiste, cercano a la mitad de la cancha para llevarse esa pelota. Si no vale, la Silva. Silva que la va dejando por el costado izquierdo para que a atacar venga por aquel sector Fernández. Fernández se la lleva muy bien en el mano a mano. Se viene Fernández, sigue Fernández, se mete en el área. Fernández mete el centro atrás. ¡A lo que cerró Brown! ¡A lo que cerró Brown! En el punto penal, un penal en movimiento, ejecutó el número 16, Pérez. Increíble lo que erró Brown, lo tuvo Madrid. La verdad que sí, jugador ahí por la punta izquierda, jugador de Brown, tiró el centro. Por suerte para mí le quedó un poquito atrás le quedó al jugador, por eso que se fue por arriba, porque tiró un poquito más adelante, le quedaba justo para hacer el gol. Menos mal le quedó atrás, ¿no? La pelota viene larga. El cabezazo hacia atrás. Pegó en el palo, no te la puedo creer. No te la puedo creer. Un error en salida. No sé qué. Ah, no, habían cobrado falta antes. Digo, pensé que hubo un error en salida. El central cabeceó hacia atrás, lo sobró el arquero. Pegó en el palo la pelota y va San Miguel ahora de contragolpe. Se viene con la pelota Battaglini. Insiste el trueno verde con el batagol. La deja Battaglini, costado izquierdo. Insiste Luján. Se mete Luján en el área. Y canta el segundo. Se viene Luján. Corner. Tiro de esquina para San Miguel. Bien, San Miguel, bien ahí, atacando, generando situaciones. La verdad que ya hace algunos partidos también está más cerca del segundo que el balón del empate. Me parece que ya San Miguel también merece el segundo. Tiro de esquina para San Miguel, en búsqueda del trueno verde del segundo. Va San Miguel, 31 minutos tenemos de juego. La pelota va a caer al área, seguramente que va a ejecutar el Granse, también lo veo ejecutando Luján. Va el trueno verde. Va a venir el centro al área, levanta la mano izquierda Luján, juega corto ahora con Granse. Granse que deja hacia atrás, va Matías Benítez. La pone abajo de la suela Tute, la va dejando ahora para que vaya de nuevo con la pelota Luján. Amaga Luján, el pase viene para Benítez, centro de Benítez, Battaglini, la pelota queda bollando. Y va San Miguel, va con Granse, centro de Granse y está, despeje la pelota, saca en el borde del área grande. Le queda la pelota ahora, si no veía mal era Benítez, no podía y sacaba Rentería con lo que podía Rentería. La pelota que viene finalmente por el costado izquierdo, la va dominando ahora el gato Luján. Se viene San Miguel y va Luján, va San Miguel, va. ¿Qué pasó? Cobró la falta el árbitro. No habíamos visto la falta que había sancionado el árbitro principal. Se vienen dos cambios más en Madrid. Aquí es el turno del jugador número 14, que es el apellido Velázquez. Y el número 19, Jara. Bueno. Uno de los que se fue, sí vi que fue 4. No podemos revisar quiénes se retiran porque no tienen números adelante, ¿viste? O sea, es un problema también que nos complica la transmisión. El 16 creo que fue el otro que se retiró. La pelota viene larga. Dejaba la marca Matías Benítez. El balón se pierde por línea final. Hay saque desde el arco que pertenece a San Miguel. 32 minutos, Gustavo. Seguimos ganando 1-0. Sí, seguimos ganando 1-0. Bueno, hay que dejar que pasen los minutos. San Miguel hasta ahora está 32 minutos. La verdad que más que buena la actuación de San Miguel este segundo tiempo. Muy parecido al primer tiempo. Pero bueno, igualmente no se tiene que descuidar. Porque y como vimos recién la jugada está allá del equipo de Bron, que casi completa porque el jugador está. Así que no hay que confiarse tampoco. La pelota la gana arriba Dixon, el balón que sale hacia adelante, recupera San Miguel la pelota ahora con Manenti. Insiste el trueno verde, despeje desde el fondo, queda la pelota allí bollando. Ataca ahora Madrid, recuperación con falta del árbitro, según el árbitro del partido, tiro libre para Brown.
Bueno, viene ahí el defensor también cortando la jugada porque se venía el equipo contrario. La va dominando Bazana Camaga contra la marca ahora de Battaglini. Gana muy bien Battaglini. La pelota viene larga. Esa amiga tiene segundo. Sin arma bien, esa amiga tiene segundo. Se viene Luján. Va Luján, sigue Luján. Viene Luján. Falta. Y un expulsado en Madrid. Hay un expulsado en Brown de Madrid. Tiro libre para San Miguel. Y bueno, lo que venimos hablando este rato, Luján contra todos los jugadores del equipo de Brown. O sea, no pueden pararlo, solamente pararon con falta y bueno, por suerte acá lo bajó un jugador que se hacía amarilla, bueno, y roja, así que nada, más que favorable el partido se ha sido la también con ese tiro libre, y bueno, y por poco lo personal. Bueno. A ver, San Miguel, tiro libre para el Trueno Verde. Y si está escuchando el ambiente, me recuerda al mi viejo me llevó a la cancha. Va San Miguel ahora, tiro libre para el Trueno Verde. Está Battaglini. Y ya relogió el arco. Cuatro hombres nutren la barrera del arquero Soria. Va San Miguel en búsqueda del segundo. Me preparo porque hay un olor a gol, te digo. Tiro libre para San Miguel. Allí viene Battaglini. Soria se queda con esa pelota. Remata el cuerpo de Battaglini. Hay salida para Madrid. Bueno, sí, a las manos fue el arquero. La verdad que no aprovechó también esta situación. Y bueno, nada, para ver aprovechar el hombre de más. Hay una falta favorable en contra de Galeano. Tiro libre para los de Madrid. Ay, qué tiro libre peligroso tiene Madrid, Tiro libre peligroso para Brown de Madrid. A falta de 10 minutos de que cierre el juego. Peligroso para Madrid, pero bueno. Quizás nada, el tiro libre por Madrid también está disponible al contraataque también. También tiene que estar preparado para el contraataque. Se viene Madrid en búsqueda del empate. San Miguel con una siguiente se defiende. En el final del partido. Va a venir el envío, pierna derecha. El centro que viene de Silva. Gol de Brown de Madrid. Hay gol de Brown de Madrid. Te lo había cantado recién. Iba en busca del empate Brown de Madrid. Impactaron de cabeza, palo izquierdo de Pucheta que nada pudo hacer. Lo empata Brown de Madrid. Vamos a Miguel, acá no pasa nada. Vamos, Trueno Verde. El partido 1-1. Y bueno, llegó de la forma que podíamos llegar, porque la verdad que por abajo le costaba un poco a Puerto Madryn, justo el centro para la cabeza de nuevo, y bueno, nada tuvo que hacer ahí Pucheta, estaba muy cerca del cabezazo del arquero, así que nada, bueno, aprovechar ahora los últimos minutos a tratar con un jugador de más. Te lo había cantado, peligrosísimo el tiro libre. Le ganaron a todos en el área. Bueno, córner para San Miguel entonces ahora. 36 minutos tenemos de juego. El Trueno Verde que tuvo lo suyo. Y te digo, se le está escapando de una manera tan injusta. Tan injusta. Tiro libre para San Miguel, 36 minutos. Tiro de esquina, perdón, para San Miguel, 37 minutos. Le va a pegar Martínez Grance. Va San Miguel en búsqueda de la victoria. Insiste el Trueno Verde. Minuto 37 de juego. Viene el centro de Martínez Grance. A las manos del arquero Soria. 37 minutos. Tenemos el partido 1-1. Ahora veremos qué hace Brown de Puerto Madryn. Si sale a buscar el partido o sale a aguantarlo. Porque yo creo que como se está dando el partido, el 1-1 le conviene al equipo local. Así que vamos a ver si sale a atacar o se queda a defenderse. Bueno, algo pasó, allí con Benítez, con Cardoso. El enojo del árbitro. Hasta ahora son como advertencias, no sé si ha utilizado alguna tarjeta, lo vemos ahí. Lo amonestó a Cardoso y cobró una falta el árbitro. No entendí sí, dónde fue la falta. Tarjeta de formación. No, yo te digo, no entiendo dónde fue la falta, porque
a donde fue la pelota, la falta seguramente no fue. Y si era para amarilla, no, obviamente. Y también si era para amarilla, bueno. El centro que viene al área, cuidado, Pucheta con los puños. Pucheta con los puños, salvando a San Miguel, lo tuvo Madrid. Lo tuvo Madrid, se salvó el trono verde. A sacar esa pelota Martínez Grance por debajo. Va el trono verde ahora con Luján. Se viene Luján, la pone abajo de la suela, viene una falta contra Luján. Se viene Luján con la pelota, ¿qué hizo Luján? Traba Clavero, traba también con la pelota Luján. Se viene Luján, insiste ahora, trabado el número 5. ¿Sabés que le habían sacado el botín a Luján? Se quiso poner el botín y por eso se acomodó el pie derecho. No entiendo qué es lo que dice el árbitro. ¿Qué cobro? ¿Lateral para Madrid? Pero sí era para San Miguel. Todo al revés. Estamos en el mundo al revés. Pero era para San Miguel de lateral. Si la pelota había, se había estrellado en el hombre de Madrid. Lateral que pertenece a Brown de Madrid. Lo va a hacer Federico Marín, que quedó como lateral derecho. Empatan San Miguel y Brown 1-1. En el Raúl Conti, allí en Madrid. Recuperaba la pelota Medias Grance, se termina estrellando en el taco en Luján. Y esta que era para Madrid cobró para San Miguel. Lateral para el trono verde. Bueno, sí, me estaba diciendo Gustavo. Ah, que sí, que de verdad, esta era para ellos y cobró para San Miguel. El lateral que viene hacia adelante buscando la pelota, si no veía mal era Medivilo. El balón se pierde por un costado. Para mí San Miguel. El error estuvo en la salida, para mí, de Diego Sosa. Si fue por una dificultad física, lo entiendo. Pero era Sosa, para mí, uno de los principales de San Miguel. Bueno, se vienen cambios en el trono verde, Alicia. Así es, se prepara para ingresar el número 18, Javier Sánchez, y el otro jugador, 19, Javier Sánchez. La pelota que la va dominando ahora Velázquez. Velázquez que retrocede hacia atrás con su arquero Soria. Soria controla con pierna derecha, la saca con la zurda, la pone por la órbita, por los aires de Madrid. La pelota viene hacia arriba, ganaba de cabeza, si no veía mal era el jugador Antunes. El balón se va, hay tiro libre que pertenece, al lateral, perdón, que pertenece a Madrid. Creo que Colioni pidió hacer los cambios, sí, pidió los cambios. Colioni, 41 minutos tenemos, partido que seguramente para mí se va a estirar hasta los 50. El otro cambio es el del 17, Tadeusz Müller. Se retira Luján, Nahuel Luján. Bueno, no, cambio de Luján, ¿eh? Ah, no, ahí. Lo que pasa es que están confusos porque se acercó hasta el cambio. Ahí lo vemos. Lo vemos también a Fabio así. No, está Müller, entrando, no está Müller. No, pero fue un error del cuarto árbitro. Sí, los números no son, la verdad que no son nítidos y por eso no podemos corroborar. Vemos que se acercan los jugadores hasta la zona de cambio, pero no se concretan. Sacaron a un colaborador de Colón y no. A ver, se estaba yendo Luján, el cartel luminoso decía el 10, porque decía el 10. Pero el cuarto árbitro automáticamente, rápido, fue el cuarto árbitro, modificó lo que le había pedido el cuerpo técnico de San Miguel. Y me pareció absolutamente raro, porque encima termina sacándole un hombre más del banco, está bien, es un hombre que por ahí no modifica nada. Pero le termina echando a alguien del cuerpo técnico a San Miguel. Termina, si no veo mal, molestando también a Müller. Sí, antes de ingresar, sí, fue eso, fue rarísimo, fue muy confusa la situación. La verdad, no entendí esto del árbitro. Pelota larga que viene hacia el área, cuidado, va San Miguel, va Madrid, perdón, aguanta la pelota Silva, se viene Silva, la pone abajo de la suela, Silva recupera a San Miguel ahora con Matías Benítez, la va dejando para Melivilo. Melivilo que sale con la pelota, vamos Melivilo, vamos, tiro libre para San Miguel. Ahí también, bueno, después del gol de Bravo, la verdad que se enfrió el partido, también estaba en partido, estaba atacando, la verdad que fue un gol de agua fría para San Miguel y bueno, tiene que este último minuto recomponerse y tratar de atacar, de insistir. Se viene con la pelota de Cato Luján, Luján que la va dejando por dentro para Müller. Pasa Miguel, va con Müller, a ver qué hace Müller, Müller filtra. Se viene el trono verde, no podía aguantar Catriel. La pelota que sale del área. Se viene con la pelota Benítez que no puede, le queda Müller. Falta en ataque. Hay falta en ataque, salida para Madrid.
bueno, vamos a ver que también tiene que seguir aprovechando los últimos minutos con una buena jugada. Hay lástima que parecía falta, pero bueno, no fue falta ahí en el borde del área y bueno, no le pudo quedar, no le pudo quedar a los jugadores también. Así que bueno, vamos a tratar de que el equipo ataque sus últimos minutos y bueno, a ver si puede llevarse un triunfo. La pelota viene hacia arriba, insiste ahora Brown de Madryn, cuidado, buscaba la pelota Silva, se viene Silva con el balón, la va dejando Silva, quiere tirar un caño, recupera Luján la pelota, y va a salir ahora con el gato Luján, se la quiere llevar Luján, la perdió limpio Luján, para mí en esta, se viene con la pelota ahora Torres por la derecha, la va terminando el número 5, la hace rebotar en el Martínez Grance, había falta contra Grance, lo estaban braceando a Grance, sale con la pelota Luján, quiere sacar la pelota Cardoso, otra falta más, el árbitro la cobró, al fin la cobró, tiro libre para San Miguel. Bueno, esperemos, si en el primer tiempo por nada el árbitro adicionó 4 minutos, con todos los cambios que hubo ahora, debería adicionar como 10, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la adición, porque tiene que adicionar un montón con los cambios. A buscar la pelota Benítez ahora, sale con la pelota Benítez, la va dejando Benítez hacia adelante, no llegaba finalmente a la pelota el jugador Romero Díaz Luján, se repliega en el fondo a defender el resultado, Brown de Madryn, con un hombre de más, San Miguel. Desde el minuto 30 y pico, 35 más o menos. Va a ser algo hacia adelante buscando Melvilo. Se va frenando Melvilo. Retrocede ahora Melvilo. El despeje largo que viene finalmente desde el fondo. A buscar el balón arriba, si no voy a mal, era Catriel Sánchez. Balón que se pierde por un costado. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Tenemos 45. 45 minutos de este segundo tiempo. En el Raúl Conti. San Miguel está igualando con Madryn. Un partido que realmente se le escapó solo al Trueno Verde. La pelota que sale, hay tiro de esquina para San Miguel en el final. Vamos, vamos, una de las últimas. Tiene que aprovechar. Y como decía, en el mejor momento de San Miguel vino el empate. Porque la verdad que justo el equipo contrario se quedó con 9. Justo la jugada siguiente viene el gol. Pero da suerte para San Miguel. Así que vamos a ver si se dan este córner. Se cansa el guante en el pie zurdo, David Müller. Pasa Miguel en búsqueda del gol que le puede dar la victoria en Madryn. Le va a pegar David y va, San Miguel va. Lo veo a Dixon en el área, lo veo también a Cardoso. Le va a pegar David Müller. 45 minutos, 43 tenemos de este segundo tiempo. Le va a pegar Müller en el final del partido. A ver, va San Miguel. El centro de Müller cerrado. La pelota queda bollando. Queda el rebote para Cardoso. Cardoso la deja atrás, se remata al arco. Quedó mordido, no llega Melivino. Otro remate más. Le queda Melivino. ¡El arquero! ¡El arquero! El arquero se llama Soria. Se queda con una pelota dificilísima. Bueno, bueno. Ahí también no pudo. No pudo. Tuvo varios rebotes. No le quedó ningún jugador también. Y bueno, el arquero ahí también la encontró. No sé si cómo pudiste ver eso, si cuánto dice un árbitro. No, te digo la verdad, no vi. Imagino seguramente, como casi siempre en los segundos tiempos, 4 o 5 más. Mira arriba la pelota sacando la bueno, mira la falta que regala San Miguel ahora, sabiendo que nos costó el gol de pelota parada. Tiro libre para Madryn. Sí, la verdad es que San Miguel ahora tiene que ser inteligente, no cometer las faltas sin faltas, porque el fuerte evidentemente de Brown con el juego aéreo, así que ahí seguramente lo va a tirar al mismo lugar que la tiró hoy. Bueno, tiene que estar atento a la defensa ahí al delantero de Bravo. 47 minutos tenemos de partido de este segundo tiempo. Hay un tiro libre favorable ahora a Brown de Madryn. La pelota que va a caer al área, le va a pegar el número 18, si no veo mal. Es Silva. En el área está Jara, viene el centro de Silva. Rentería arriba y esto es córner. Tiro de esquina para Madryn, que de cada pelota parada, te digo, hace una historia. Tiro de esquina para Madryn. Sí, también, bueno, aguantar esta última jugada, pero también pensando en un contraataque. También tiene, ya que tiene un jugador de más, tiene que estar un jugador a vida de punta para considerar un contraataque. Va a venir el centro de Silva, cerrado, primer palo, sacaba la pelota Cardoso, cuidado con el rebote, se manda Melivilo, y está Miguel, tiene la contra, por el otro lado Grance, se viene Melivilo, dale Melivilo, se viene con la pelota ahora, señores, San Miguel, hay una falta, un amonestado más, Eva Sana, la falta Melivilo,
se la alargaba antes para Grance. 48 minutos 19 tenemos de partido. ¿Quiere jugar rápido, Müller? La tenía que alargar antes. Müller quiere jugar rápido, el árbitro no lo deja. Juega Müller ahora, la va dejando Müller para que vaya con la pelota. Si no veo mal, Benítez, Benítez que abre por el costado izquierdo. Dominando Luján, insiste trono verde. Se manda Luján hasta el fondo. Centro de zurda de Luján. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Cabeció Catriel Sánchez. Balón por arriba de travesaño. Se salvó Madrid. Sí, sí, buenísima la jugada de Luján. Le dio el centro de la cabeza, pero bueno, no la puedo pensar ahí. El número 18, Catriel Sánchez, creo que fue. Pero nada, por arriba. Lástima. A sacar la pelota del arquero, sale entonces 49 minutos, ya se va a terminar el partido entonces, el árbitro principal lo va a finalizar. La pelota que viene hacia arriba, ganaba muy bien de cabeza, si no veía Mario Cardoso, la pelota que sale hacia adelante. Insiste, Madrid insiste, recupera a San Miguel la pelota media, vuelve la marca atrás, no te la puedo creer. Tiro libre para Madrid, jugaron rápido. Lo del árbitro este, digo, un bochorno lo del arbitraje hoy. Y expulsó a Riquelme solamente porque lo tenía que expulsar, porque era para doble amarilla de acá a la estación de, no sé, de Villarrosa. De acá Madryn era expulsión lo de Riquelme, porque si no, no lo echaba. Tiro libre para Madryn. San Miguel o se queda con un punto o se queda sin nada. Sí, 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 esta es la última. Esto seguramente después de esta jugada termina el partido, así que bueno, nada. Nos vamos, esperemos irnos con un empate aunque sea, pero la verdad que San Miguel mereció más. El árbitro, ¿sabés qué dijo? Uno más. Hay un minuto más. Le da la última a Madryn. 50 minutos 20. En el final va Madryn en busca de la victoria. Acomoda la pelota Silva. Quizás se perdió todo el minuto que adicionó el árbitro. Le va a pegar a la pelota Silva de nuevo. Va a venir el centro al área. San Miguel que se defiende. Centro de Silva. El cabezazo, Pucheta. Se queda con esa pelota, Pucheta. A salir con ella, Puche, vamos. Basta, Pucheta. Saca la pelota, Pucheta, ahora. 50 minutos 45. El balón que viene arriba. El despeje largo del zona defensiva. La pelota que sale cercana a la mitad de la cancha. Tendiendo, obligado a despejar allí. Cuando el árbitro principal termina el partido final. Aquí en la cancha de Guillermo Brown de Madryn. Acaban de igualar San Miguel y Brown de Madryn por 1-1. Cuando hay altercados en el final, cruces entre los jugadores de San Miguel y de Brown. Bueno, se están agarrando feo ya. Final caliente en Madryn. Bueno, San Miguel acaba de igualar entonces con Brown de Madryn. Un empate que realmente nos deja un gusto amargo, nos deja como la sensación de que se pudo hacer algo más. Bueno, no que se pudo hacer algo más, sino que nos deja la sensación como de que el empate es realmente injusto. Realmente injusto. El empate de San Miguel, sí, decime, Gustavo. Que sí, que la verdad es que como se dio el partido nos queda un sabor amargo, porque también pensábamos todos que lo tenía controlado el partido, que lo iba a ganar, y lamentablemente en esa última jugada, encima con un jugador de más, en un momento que la verdad que menos lo esperábamos, nos empatan y bueno, y a partir de ahí ya el partido cambió porque también venía bien. Obviamente que el golpe anímico fue grande y bueno, se empató. Viéndolo como que los partidos, vamos a repetir, no queda un sabor amargo, pero bueno, si te pones a analizar, a fin de cuentas, pasar de distante no es un mal resultado. Pero bueno, nada, nos quedó esa cabronca del gol. Para mí también se me hacía la victoria. Bueno, sí, la verdad opino lo mismo. Los aplausos de la gente de San Miguel para con sus allegados, a la gente que se ha acercado a Madryn. Realmente me quedan palabras de, no sé, yo, a ver, me quedo tranquilo, sí, me quedo tranquilo porque San Miguel
no fue superado para mí en ningún momento del partido, ¿eh? Para mí San Miguel no fue superado en ningún momento del partido. Salvo por ahí algunos tramitos chiquititos del primer tiempo. No creo que San Miguel haya sido superado ampliamente como para decir, bueno, nos pueden ganar el partido, se nos puede venir encima. Creo que en el análisis final, a mí me sigue pareciendo injusto. ¿Sí? Sí, Enzo, se notó que la gran tenencia en cuanto a porcentaje fue de San Miguel, muy superior a Brown. Me pareció a mí que fue el que más tuvo la pelota y más situaciones de gol, digamos, participó. Es que sí, para mí San Miguel fue más. San Miguel para mí fue más. Inclusive creo que podría haberlo ganado de una forma más, por ahí un poco más cómoda. Creo que San Miguel erró muchos goles. Sobre todo en el primer tiempo no aprovechó los... Por ahí las... Bueno, no terminó de definir el partido cuando lo tendría que haber definido. Y te digo, particularmente, a mí particularmente me genera bronca porque, bueno, creo que no merecemos el resultado. No, obviamente. Marcó mal San Miguel en el gol. El único error que tuvo San Miguel en el partido lo pagó caro. Claro, fue el alto. Ahí también fue el único error. Así que San Miguel jugó un buen partido. La verdad que a mí me deja tranquilo la actitud del equipo de salir para adelante, de jugarle de igual a igual, y bueno, casi le sale, fue un error, lamentablemente, que nos empatan el partido, pero en líneas generales también fue un muy buen partido, atacando, la defensa sólida, el medio campo también, bien ahí con el número 8 de San Miguel, con Magisterio y Luján, creo que fueron los dos las figuras. Pero bueno, esto es fútbol, un error y te cuesta caro, pero analizando el partido fríamente, yo creo que fue un buen partido también. Bueno, sí, la verdad, ahí estoy revisando algunos resultados. Acá está ganando Colón, ¿sí? Como visitante a Mitre, por la otra zona. Yo particularmente, como le decía recién a la gente que estaba prendida con nosotros y demás, un partido que por ahí no creo que San Miguel haya merecido el resultado que se termina llevando, insisto. Me deja tranquilo, ¿sí? Me deja tranquilo que San Miguel haya jugado el partido que jugó, ¿sí? Con eso creo que ya te digo mucho. Podemos marcar mal el partido a veces, estos partidos, inclusive lo ha dicho Colioni, estos partidos te lo hacen perder o te lo hacen ganar los detalles, ¿no? Se definen por detalles estos partidos. Y hoy se empató por un detalle. El gusto que me queda a mí, como seguramente le quede a los hinchas de San Miguel, es un gusto amargo. Es un gusto amargo porque, bueno, no. Creo que estuvimos ahí, ¿viste? Cuando decís, bueno, estuviste ahí. Te faltó un poquito. Y creo, ¿sí?, que la bronca también más, eso es porque teníamos un jugador de más justo en ese momento, ¿entendés? O sea, en el momento menos indicado nos empatan, porque si en esa jugada no nos mataron el gol, también lo gana el partido. Y de la nada. Sí. Porque no era que nos estaban azotando el área. Por eso, ¿viste? Yo creo que la bronca también está con los juegos de más, y no lo pudimos aprovechar. Pero bueno, listo. Creo que al fin y al cabo igual fue un buen resultado empatar a visitantes. Bueno, gente, cerramos transmisión, ¿sí? Al agradecimiento, Gustavo, para con vos. Agradecimiento también para vos, Alicia, muy pero muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias, Enzo, siempre junto a vos, con todos los comentarios, tanto de Gustavo y yo. Y bueno, y agradecemos a todos los que se conectaron. Y bueno, hubo un montón de saludos que no dijimos,
ahí nos están reclamando. Le mandamos un beso a grande, un abrazo y un beso a toda la gente que se conectó y que siempre está con el Atlético Sport. Gracias, Alicia. Gustavo, muy buen trabajo, amigo. Muchas gracias también, ¿eh? Buenísimo, eso, la verdad que bueno, hicimos lo que pudimos. La verdad que no hubiera gustado estar ahí, pero no, por diferentes motivos no pudimos estar, pero bueno, se puede llevar a cabo la transmisión. Y bueno, lástima que no con el resultado que queríamos. Pero bueno, a levantar cabeza y bueno, nos veremos el próximo sábado, 3:30, ¿no? Creo 3:30 en Malvinas Argentinas contra Agropecuario. Exactamente, próximo sábado 3:30, San Miguel recibe Agropecuario en los Polvorines. Partido que será transmisión del Atlético Sport. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias a todos. Realmente, disculpen algunas desprolijidades que hemos tenido que pasar. Pero bueno, es así. No pudimos viajar a Madrid. Les llevamos lo mejor desde donde pudimos. Hemos estado con ustedes. Y para mí, siempre, más que un placer, es un honor. Muchas gracias, hincha de San Miguel. Nos vemos el próximo fin de semana cuando San Miguel reciba Agropecuario y los Polvorines. Chau, chau. Sociedad.